mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias Semanario Actualidad. Me estoy adelantando un dato para no olvidarme mañana de confirmarlo antes de que arranquemos el noticiero. Porque hay, bueno, edición correspondiente al día jueves 15 de diciembre del año 2022. Esto tiene que ver con las múltiples consultas que estamos recibiendo respecto a qué va a pasar con el transporte público de pasajeros el próximo día domingo. Bueno, recién estuve hablando con uno de los delegados de los trabajadores de transporte La Perlita y no hay definición precisa hasta el momento. Sé que hay dando vueltas distintos posteos que han hecho vecinos porque han hablado con choferes de colectivos que dicen que... Facebook, Moreno Noticias, primera edición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, error mío. Dejó que estaba bajando lo de Cristian y quedó. Listo. Pará que termino de redondear esto para que así la gente no se confunde. Yo sé que hay posteos que están dando vuelta que indican que el domingo, a partir de las 12 del mediodía, ya no habría transporte público de pasajeros. Algunos hablan de antes, inclusive. A ver, son los rumores que van trasladando los choferes a los distintos vecinos. Lo que me dicen los delegados oficialmente es que mañana a la mañana va a haber una reunión entre los delegados de Transporte de La Perlita con la empresa. ¿Por qué? No está todavía la definición, porque según me dice una fuente que estuve consultando, es que todas las empresas de transporte de pasajeros del AMBA estarían llegando a un acuerdo con respecto a cómo se va a manejar el transporte público de pasajeros el próximo día domingo, los colectivos. Vamos a hablar en criollo, los colectivos. ¿Por qué? Porque justamente quieren coordinar de que la medida la lleven adelante todos. Entonces, a ver, porque hay varias posturas. Hay una casi unánime que se va a cortar antes del partido, el transporte público de pasajeros. Eso sería casi unánime la postura. Pero después lo que están tratando de pulir es cuándo vuelve el servicio. Hay alguna postura que habla de las 10 de la noche y otra postura que habla ya directamente del primer servicio del día lunes. Por lo tanto, hasta el momento no hay definición. Pero sí, porque es casi unánime esto, que se va a cortar el transporte público de pasajeros alrededor de las 12 del mediodía, por lo menos hasta las 8 de la noche. Por lo menos. Mañana vamos a estar clarificando, con esto que le decía, una reunión que van a tener los referentes de la empresa de transporte público de pasajeros del AMBA, de la región metropolitana, que incluye Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, con Urbano de la Provincia de Buenos Aires, y luego se lo van a trasladar a los choferes para terminar de coordinar con ellos. Evidentemente, si los choferes no están de acuerdo, dicen, no, a las 10 de la noche... vuelve el transporte público, bueno, evidentemente no se va a poder llevar adelante esa medida y va a quedar hasta el próximo día lunes. El lunes en el primer servicio, en horario habitual y normal, entre comillas, con toda la normalidad que podemos hablar de transporte público de pasajeros, se estaría volviendo el servicio. ¿Qué me preguntás? Si vos me preguntás a mí hoy, como para ir planificando el fin de semana, te digo que yo creo que van a cortar antes del partido. El partido se empieza a disputar a las 12 del mediodía. Calculo que a las 11 estarán cortando el servicio. Y no, para mí, no va a haber colectivo ya en todo el día domingo. Recién el día lunes. Pero seamos cautos, esperemos hasta mañana. Mañana, cuando tengamos la información oficial, espero que Transporte de La Perlita saque algún tipo de comunicado, como sacó ayer. Me olvidé de pasártelo, hizo Federico, porque ayer Transporte de La Perlita, justo cuando terminamos el noticiero, cuando me estaba despidiendo, me llegó un mensaje con un comunicado de prensa de Transporte de La Perlita. Por eso digo, esperemos que Transporte de La Perlita en el día de mañana saque algún comunicado oficial, más allá de lo que nosotros vamos hablando con nuestra fuente, que son principalmente los delegados de los trabajadores, para de esa manera saber a ciencia cierta cuál va a ser la medida que se va a estar tomando el día domingo. Vuelvo a repetir, prepárate que para mí el domingo no va a haber, después de las 11 de la mañana, no va a haber colectivos. Entonces, hay que tener muy presente esto para justamente poder organizarse. Que es lo que va a pasar el domingo. Ahí te pasé el comunicado de prensa de La Perlita, que es de ayer, que llegó justo cuando terminamos, estaba despidiéndome en el noticiero, me llegó el WhatsApp, pero no llegué ni a leerlo, así que por eso no lo pasé en el día de ayer. Avisaron cuando lo bajaste, Federico. Digamos, estamos
arrancando el noticiero no de la manera habitual, sino tiene que ver con la información justamente para que no me olvide. ¿Qué me dijiste, Federico? ¿Se cortó todo? Aire, ya está al aire. Perfecto. Sigue rompiendo, se escucha mal, ¿eh? Comunicado oficial, Transporte de La Perlita, fechado en el día de ayer, 14 de diciembre. Estimados pasajeros de La Perlita, les queremos contar que a pesar de todo nuestro esfuerzo que realizamos en el día de ayer por el martes, como el traslado de paradas en el segundo tiempo del partido para evitar concentraciones en la Plaza San Martín y la salida coordinada de barrios alejados del centro. Por fuerza mayor nos vimos perjudicados siendo de público conocimiento el daño ocasionado en alguna de nuestras unidades y por ese motivo lamentamos las demoras que hubo del servicio, ya que ante la inseguridad de nuestros empleados, el grupo de delegados se vio obligado a tomar la medida de realizar un breve corte luego de finalizar el partido, el cual fue restaurado paulatinamente. Desde ya queremos agradecer por entender la situación y seguir confiando en nosotros atentamente al Transporte de La Perlita, anunciando que el servicio iba a ser normal el día de ayer, pero llegó pasado las 4 de la tarde. Dato que nosotros ya habíamos manifestado el martes a la noche que el primer servicio del día miércoles iba a ser normal. Presumo que va a pasar algo similar el día domingo. Así que, a estar preparados, mañana, yo calculo que antes, porque me dijeron que a la mañana es la reunión entre los delegados y los representantes de la empresa, así que mañana al mediodía vamos, presumo, a tener la información ya confirmada, les voy a poder decir lo que yo presumo que va a pasar. No lo tome como la verdad revelada, pero sí como para que se vaya organizando. Yo creo que desde las 11 de la mañana hasta la madrugada del día lunes, que con el primer servicio no va a haber transporte público de pasajeros, debido a lo que pasó principalmente el día martes. Y ayer se empezaron a conocer imágenes de otro distrito que pasó algo similar con lo que pasó con el colectivo de transporte de La Perlita, sobre todo en el centro de Moreno, en la estación de La Bordo, que lo destrozaron. Me llegó un video, me llegó un video de un tanque. O sea, yo vi el tanque. Yo vi. No entendí. Sin cañón, desarmado, todo lo que quieras. Pero era un tanque. Sí, lo vi el video, pero no llegué a averiguar de dónde era y todo lo demás. Evidentemente tiene que ser de algún coleccionista. Igual salía sin torreta, porque le presté atención, sin ametralladora frontal, o sea, no estaba armado el aparato, sí, pero son 34 toneladas de asfalto. Sí, evidentemente es algún coleccionista, hay que ver si es real el tanque, digo, si no es una réplica me refiero, pero sí, salieron a festejar en un tanque. No, las cosas que se vieron en los festejos son increíbles, increíbles, de las buenas y de las malas. Por eso digo, ante lo que pasó con los colectivos, en gran parte del conurbano, en los cascos céntricos, que se subieron a los techos, tal vez el que más daño sufrió fue el de Transporte de La Perlita, sí, muy probable, porque nosotros no vi roturas. Bueno, ante esta situación, olvídate que el día domingo no creo que haya transporte público de pasajeros. Así que vamos a esperar lo que diga mañana el cuerpo de delegados, lo que diga la empresa, a ver si saca algún comunicado oficial, entonces vamos a tener más certeza. Por lo pronto es esto, digamos, los rumores que van corriendo desde los choferes hacia los usuarios, pero todavía no hay confirmación oficial, mañana al mediodía la vamos a tener. Bueno, Federico, vamos a comenzar con las vías de contacto, en esta que es Moreno Noticias Semanario Actualidad, edición del día jueves 15 de diciembre del año 2022. Facebook Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11-50-55-69-11. Ahí compartíamos la vía de contacto de sus hogares, Karina Cerey, Jorge González, Víctor Parada y don Cristian Armaño, y desde los estudios del canal El Batman del Conurbano. Acá, más fresquito, está más lindo hoy el día, ¿eh? Sí, no, pero hay mucha humedad, ¿eh? Yo te digo la verdad, no la estoy pasando bien. Hay mucha humedad, está bien, vos salís y te encontrás por ahí con una brisa, pero lo cierto es que si te dicen que está el rayo del sol,
con la humedad que se está levantando, yo no la estoy pasando nada, nada bien. No sé cuánto llovió, yo me desperté a las 4 de la mañana, estaba lloviendo en ese momento, no era intensa la lluvia, pero a ver, no sé hasta qué hora estuvo lloviendo, porque después fui a seguir durmiendo. Fue poco porque pero... a las 9 y media, sí, 9 y media ya estaba casi todo seco. Sí, a ver, yo me levanté 7 y media y estaba nublado en ese momento, a las 8 y cuarto me parece que salió el sol. Digamos que se despejaron las nubes, pero hasta las 7 y media todavía estaba nublado. Y las nubes gris oscuro, digamos, pesadas. Así que no sé hasta qué hora llovió. Bueno, vamos a comenzar, Federico, con los datos de coronavirus que como habitualmente nos manda doña Cali. Ah, los datos clima. De clima también, perdón. Yo pensé perdón. Que pedías eso. Clima. Clima para hoy, bueno, la mínima de 13 grados, la máxima va a ser de 30 grados, que debemos estar ahí. Parcialmente nublado. Mañana viernes se pronostica una mínima de 14 y una máxima de 27 grados, también parcialmente nublado. No me termina de cargar a esta, el vivo, seguí. Para mañana viernes entonces 14-27, más que agradable, hay que ver cómo se comporta el tema del sol. El sábado también, 17 y 27. Parcialmente nublado, bueno, lo que resta de estos 5 días va a estar nublado. El domingo, el día de la final, 18 la mínima, 31 la máxima. Y el día lunes, 20 la mínima, 32 la máxima, es lo que pronostica extendidamente el tiempo don Federico Oyuelo. La culpa siempre es de Federico. Ahora sí, vamos como habitualmente comenzamos con los datos por coronavirus, lo que tiene que ver con el tema vacunación, testeos y demás. Hoy estuve en el hospital, no me pude encontrar con el doctor Farina. Ahí mañana o hoy a la tarde tengo que ver, coordinar ahora con una infectóloga, porque Farina tiene unos compromisos. Y Farina es un renombrado infectólogo argentino que es director asociado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega y fue asesor presidencial, no sé si lo sigue siendo, con respecto al tema de la pandemia. Así que no sé cómo está hoy esa función, pero sí que es un reconocido infectólogo, así que vamos a hablar seguramente con una infectóloga del hospital en las próximas horas, porque hay que tener mucha precaución como han variado las cepas de el virus. Vacunación. ¿Sabés si tu esquema de vacunación COVID está completo? Chequea esta info y ponete al día según la dosis que te corresponda. Dos dosis, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años de edad, son el esquema primario de vacunación de las vacunas Moderna y Pfizer, de los laboratorios Moderna y Pfizer. 3 dosis, niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años. Es el esquema primario de 2 dosis más un refuerzo. 4 dosis, personas desde los 18 años. Esquema primario de 2 dosis más 2 refuerzos. Personas de mayores de 50 años, personal de salud y personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo tienen que tener aplicadas 5 dosis. Esquema primario de 2 dosis más 3 refuerzos. Y las 6 dosis las tienen que tener las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años, mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm en las 2 primeras dosis. En tal caso, tienen que tener el esquema primario de vacunación más 4 refuerzos. La vacuna es libre y federal en toda la provincia, no necesitas sacar turno ni inscribirte previamente. Conocé los vacunatorios en www.vacunatepba.gba.gov.ar. Posta de vacunación en General Rodríguez para mayores de 3 años en la Secretaría de Salud de General Rodríguez, Sarmiento y Avenida de España, en el casco céntrico al lado norte de General Rodríguez a la vuelta de la municipalidad. Pediátricos en el Centro de Atención Primaria de la Salud número 16, Bernardo de Irigoyen, el hospitalito Bernardo de Irigoyen, Cherubini 450, al lado de la Plaza Sur de General Rodríguez, en el casco céntrico al lado sur de General Rodríguez. Centro de Atención Primaria de la Salud número 13, Barrio Altos del Oeste, Avenida Central y Florida, frente a la Plaza del Barrio, la que está en la rotonda, a 5 cuadras de las vías del ferrocarril de la estación de Pablo Marín. En Moreno, en La Reja, Unidad Sanitaria Altos de La Reja, Pilcomayo entre Salta y Benito Juárez.
en Moreno Sur, en la Unidad Sanitaria Casasco, San Pablo, esquina Ambrosetti. En Moreno Centro, en el Vacunatorio Central, en el Polo Sanitario de la Municipalidad de Moreno, Avenida Libertador 750, esquina Florencio Molina Campos. En Moreno Centro, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, esquina Zarratea. En Cuartel Quinto, en la Unidad Sanitaria Molina Campos, Juana de Ibarburu, esquina Portugal, en el barrio Irigoyen. Y en Trujuy, en la Maternidad Estela de Carlotto Albatros, 7225, esquina Massa, a 4 cuadras del cruce Castelar. Son las postas de sanitaria de vacunación en Moreno. Recordá que todos los casos funcionan de 8 a 18 horas, por lo menos es lo que anuncian desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. General Rodríguez, Centro de Hisopados y Testeos COVID, lunes a viernes de 8 a 12 horas. ¿Dónde? En el complejo hospitalario Puente Harris y Santa Cruz, al lado de la colectora norte de la autopista del oeste, a 400 metros del cruce con ruta 28, la bajada principal de General Rodríguez. Hay un WhatsApp para hacer consultas, 237-410-5773, 237-410-5773. El Moreno, con la siguiente aclaración: ¿quiénes deben testearse? Personas mayores de 50 años, sintomáticas, ¿eh? Personas que tengan condiciones de riesgo, personas que trabajen en establecimientos de salud o en instituciones de larga estadía y personas que requieran internación por infección respiratoria aguda. Ellos pueden testearse. ¿Dónde? Zona Sanitaria Moreno Sur, Centro de Atención Primaria de la Salud Loma de Casasco, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. En La Victoria, martes y sábados, a las 9 de la mañana. Cuando digo La Victoria no me refiero al barrio, sino al Centro de Atención Primaria de la Salud que está en Moreno Sur, Guido Hispano, esquina El Tiziano. Juramento, lunes y jueves a las 9 de la mañana. Atalaya, lunes, jueves y viernes a las 13 del mediodía. Zona Sanitaria Moreno Norte, Centro de Atención Primaria de Salud Jardines, sábados a las 9 de la mañana, en el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio 25 de Mayo, martes y jueves a las 9 de la mañana, y en Indaburu, los viernes a las 9 de la mañana. Zona Sanitaria Trujuy, Centro de Atención Primaria de Salud del barrio San Carlos, lunes a viernes de 8 a 9 horas. En San Ambrosio, los miércoles de 9 a 13 horas. Santa Brígida, miércoles de 10 a 13 horas. Zona Sanitaria Álvarez, La Reja, Altos de La Reja, lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En Villa Escobar, martes y jueves a las 9 de la mañana. Y por último, Zona Sanitaria Paso del Rey, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Cortés del barrio Parque Paso del Rey, sábados a las 9 y media de la mañana. Y en el SIC Sanguinetti, del barrio Sanguinetti, jueves 14 horas. Y por último, Zona Sanitaria Cuartel Quinto, Centro de Atención Primaria de la Salud Parque del Oeste, martes y jueves a las 9 de la mañana. Anderson, lunes y viernes a las 11 de la mañana. Molina Campos, lunes a viernes a las 9 de la mañana, en el barrio Irigoyen. Y en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio La Esperanza, Tupac Amaru, entre la pintura y la música, los jueves a las 10 de la mañana. Son los centros de testeo de COVID para el partido de Moreno. Bueno, vamos a comenzar este noticiero hablando sobre la situación de los establecimientos educativos. La semana pasada, cuando se inauguró la nueva sede del Jardín 936 del barrio Casasco, tuvimos oportunidad de dialogar con la presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán. Estuvimos hablando de los nuevos centros educativos, estuvimos hablando de los problemas que presentan cotidianamente las escuelas, los jardines de todo el territorio morenense, y el tema de la falta de agua. De todo eso estuvimos hablando con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar, que nos decía lo siguiente. Una obra absolutamente necesaria en un barrio que estaba necesitando la ampliación del jardín. La ampliación del jardín, el edificio nuevo, mejor dicho, que costó mucho, que como bien hoy hizo mención nuestra intendenta, funcionó en un club, y eso se debe al compromiso de toda la comunidad educativa, tanto de los docentes auxiliares como de las mismas familias que sostuvieron el lugar. Y bueno, y hoy por hoy se puede disfrutar. Nosotros hicimos la entrega del edificio ya hace una semana atrás, controlando con el inspector de infraestructura, con la empresa, con la inspectora de la modalidad y la directora y la secre, y la verdad que fue
en llanto estábamos ese día porque no podíamos creer la belleza del edificio, pero más que nada lo merecido para este barrio, para esta comunidad, como así serán las que seguimos trabajando y gestionando codo a codo con provincia y con el municipio. Pero bueno, lo de hoy sí hizo totalmente movilizador y bueno, era hora ya de inaugurarlo. Contanos las obras que se están desarrollando ya en Moreno con establecimientos educativos, ya sea edificios nuevos o nuevos servicios. Se está también terminando el edificio de la EP57, le faltan muy, muy pocos detalles de obra. El 953 es un jardín que también se está haciendo a nuevo y hubo bueno alguna traba administrativa con la empresa, pero seguramente se va a terminar con fondo de financiamiento municipal, así que esa es una muy buena noticia también. Y se están proyectando obras de esos 10 edificios, perdón, de esos 10 terrenos que el municipio cede a provincia y se aprueban en el deliberante. Ya hay 4 edificios, el polo de manantiales, la secundaria 27 que actualmente sí comparte con la primaria 72. Bueno, se está viendo de hacerse con un sistema nuevo de construcción de una empresa de distrito vecino que lo hacen en menos tiempo que la construcción normal, sí, digamos, sí, sí, común. Entonces, porque eso aceleraría. Duró un año y medio más o menos la construcción. Sí, ¿no? Más de un año. Entonces, ese tipo de construcciones nos acelerarían los tiempos ante las necesidades que tenemos, porque si bien muchas podemos abordarlas desde fondo compensador o desde programa de emergencia edilicia de consejo escolar, hay otras obras que tienen que estar financiadas por nación o provincia y a veces el tema de la construcción dilata los tiempos. Y sabemos que ya tenemos el inicio de 23, ya lo tenemos acá, ya estamos trabajando desde hace rato con el riesgo, justamente para impedir los riesgos de inicio del año próximo. Vamos a llegar con todas las escuelas en condiciones. Y estamos haciendo muchas obras licitadas con reacondicionamiento térmico, que es cambiar todo lo que es calefacción a gas a equipos de aire acondicionado, mano a mano ahí con obras públicas del municipio, que también nos ayuda a articular con Edenor, todo lo que tiene que ver con servicios que la provincia también tiene que autorizar para que las escuelas, si bien tienen los equipos de aire, funcionen, porque si no están puestos y no funcionan y es lo mismo. Así que estamos en un trabajo articulado bastante importante para la aceleración de las obras. Hablaste de manantiales, escuela 27, la secundaria 27, ¿y hay dos más? Hay dos jardines de infantes más, que no recuerdo en este momento los números de esos jardines, pero que también se van a construir en esos predios que ya fueron aprobados, en esos terrenos. Con respecto bueno, a lo que ocurre ya con los establecimientos educativos que están funcionando, por ejemplo, la falta de agua, ¿qué se puede hacer? La falta de agua, lo que nos pasa es que las escuelas con agua de red, al bajar las napas, nos pasó lo mismo el año pasado a la altura de este año. Bajan las napas, por más que tengan cisterna, no cargan con la fuerza suficiente y para nosotros, o para que obras públicas del municipio pueda hacer una perforación, necesitamos autorización de AISA. Se pudo acelerar en algunos casos esas autorizaciones en varias escuelas porque no resuelve que uno pueda llegar a enviar bidones de agua, porque no tenés agua para los baños, para la higiene. De hecho, que tengas agua en el tanque no es lo suficiente para la limpieza de todo el edificio tampoco. Y tenemos que garantizar agua potable para la comida. Entonces, eso también se está trabajando desde hace ya un tiempo, unos meses con AISA, pero sobre todo para la autorización de las perforaciones, porque sin eso es algo ilegal si lo hacemos desde el Consejo. Pero ya se está articulando con AISA también. ¿Qué panorama tienen del 2023 con respecto a la matrícula? ¿Cuántos vacantes estarían faltando? ¿Qué proyección están haciendo? Nosotros estuvimos en la UGD, la última que se hizo en noviembre, ya preparándonos con los gremios presentes en esa UGD, sobre justamente esto, cómo abarcar las listas de esperas que haya en las escuelas para no seguir superpoblando las aulas, porque además sabemos que el instalar las aulas modulares, que además nos están faltando aulas modulares aún todavía, no sería la solución.
Si bien hay, como ustedes verán, más de 90 aulas que se hicieron desde fondo de financiamiento, eso aliviana el tema de matrícula, pero tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en el Quijote, Los Molinos, que limita con el distrito de Rodríguez, hay localidades de Rodríguez que han crecido tanto que aumenta, por ejemplo, EP15, secundaria 67, muchísimo la matrícula. Sé que las familias están muy comprometidas, hemos tenido reunión ahí, lo mismo con la EP5, rural, de cuartel, que son escuelas que todavía siguen bajo un legajo que tenemos que licitar con la aprobación de provincia, eso ya está, ese paso administrativo está. Queremos llegar a que no haya con amontonamiento de pibes en un salón. La verdad es que hoy por hoy, por ejemplo, la EP57 tiene los aires acondicionados en condiciones, pero no dan el aire necesario, porque ya son aulas que tienen 7 años, porque esos equipos de aire están prendidos hace 7 años, todos los días, 24 horas, y porque hoy por hoy, por más que mandemos un técnico, ya los equipos de aire no dan más. Entonces, eso lo hablábamos el otro día con el equipo directivo, porque estaban dando clases debajo de los árboles, que era más fresco que dentro del aula, porque ya no, el aire ya no funciona, el equipo no funciona. Así que la idea es abarcar, venimos trabajando desde hace 2 meses con todo lo que ya es sacar al 23, y ahora viendo también las escuelas con quinta hora y las escuelas que se van a... ¿Cuáles son estas escuelas de quinta hora? Son, porque si Lidoni lo mencionó, no le pregunté específicamente porque obviamente no va a tener, pero ¿qué porcentaje de escuelas? ¿Cómo hasta, se... hasta el momento son 8 escuelas. ¿Recordás cuáles? Tengo la listita así, 16, P14, las tengo acá anotaditas, no las sé de memoria. Bueno, después te voy a pedir que me lo... Sí, te las paso por WhatsApp, no hay problema. El tema de las escuelas con quinta hora es que al tener la mayoría que comparten edificio con secundaria, ahí es donde se complica el cumplimiento de la quinta hora. Entonces, para eso tenés que liberar el edificio y o ampliar la secundaria o ampliar la primaria para que se pueda cumplir la quinta hora. De estas 8, no todas están ya cumpliendo las 8 horas. Sé que también está la escuela 63, que es de cuartel, y no, bueno, después te paso la lista. Pero son cinco horas por día, digamos. Claro, entran a las 7, sí, salen a las 12, y el turno tarde sale a las 18 horas. ¿Son primarias nada más? Primarias, hasta el momento son solo primarias, que es la que también nosotros estuvimos viendo por el tema de iluminación, el tema de sanitarios, bueno, todo lo que hace a lo básico y importante de un edificio, y también las venimos trabajando junto con los directivos de esas escuelas, que son los que están todo el tiempo ahí, no saben más que ellos todo lo que pasa. Y ahora estamos viendo las escuelas que se van a asignar para escuelas abiertas de verano, que tenemos que confirmar y garantizar que se dé el servicio alimentario escolar. Así que si bien están todas con servicio de gas, tenemos que ver ahora cuáles son las condiciones que nos pide provincia para determinar cuáles son esas escuelas que van a ser sedes. Por último, entonces, ¿la matrícula se va a cumplir completa, la vacante? ¿Qué perspectiva tiene? Y en parte eso es un trabajo que también se articula obviamente con la jefatura distrital, con los inspectores y con jefatura regional. Calculo que en la última UGD que vamos a tener en diciembre justamente se va a ver esto, ¿no? La matrícula tentativa 2023, y es ahí donde se empieza a ver la necesidad en algunas escuelas más que en otras, en algunas que no se pudieron terminar las ampliaciones y en otras que, como por ejemplo la EP secundaria 67 con EP15, que preocupa tener las ampliaciones cuanto antes, porque si no los pibes tienen que rotar, y la verdad es que como pasa en la secundaria 86, que roten los pibes constituye que no se está dando la continuidad pedagógica completa. Entonces eso es lo que no queremos que pase para inicios del ciclo lectivo que viene. Las escuelas que van a tener quinta hora son la escuela primaria número 16, la primaria número 14, la 28, 50, 51, 63 y 84. Son por lo menos lo que nosotros tenemos como dato oficial de los establecimientos educativos que va a desarrollarse esta prueba piloto con 5 horas en vez de las 4 habituales. Escuela primaria número 16, 14, 28, 50, 51, 63 y 84 según el listado oficial. Así que
una prueba piloto, vamos a ver qué resultados da. Lo cierto es que los pibes han perdido muchos días de clase. Es casi una utopía pensar en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, 180 días de clase. Pero no porque falten los docentes, no, a ver, tiene que ver con los problemas estructurales que presentan las escuelas. Esto que hablábamos con Sonia Beltrán, del tema de agua. El tema del agua lo hemos hablado en varias oportunidades y también tiene que ver con los reclamos que se vienen escuchando, bueno, en estos últimos días, sobre todo el barrio San José de Moreno Norte, donde los vecinos denuncian que no tienen agua. Bueno, tiene que ver con el tema de las napas, es decir, el tema de las napas, la falta de inversión de AISA también incide, sin ningún tipo de dudas, pero principalmente con el tema de que ante la sequía las napas han bajado y muchas perforaciones no tienen los metros de caño necesarios para llegar hasta el nivel que hoy tienen las napas. Entonces, hay muchos puntos de Moreno, no solamente los que tienen el servicio de agua corriente, sino aquellos que tienen bomba domiciliaria, porque veo en los distintos grupos de los distintos, de las distintas localidades de Moreno, constantemente pidiendo, ¿cómo se llaman las empresas que hacen perforaciones? Bueno, no me sale el nombre, justamente para poder extender la el metraje de caño para que alcance las napas. Si la memoria no me falla, Federico, vos que tu memoria es peor que la mía, pero bueno, por ahí, en uno de esos milagros, lo recordás, Martín nos había dicho que 100.000 pesos haría o más. ¿No te acordás vos, no? Me parece que era más, que no, pero sí, me acuerdo que lo comentó, que era un número importante. Sí, sí. No, era más de 100.000 pesos. Sí, era más de 100.000, no, sí. Mandale un WhatsApp, hacerme el favor, preguntarle a Martín cuánto nos había dicho que salía la perforación, porque él está construyendo en General Rodríguez Martín y no tiene agua corriente, así que tenía que contratar una perforación. Ah, está acá atrás. Esperá, acá me gritó. 300. ¿Cuánto? 300. 300. Sí. 300 mil pesos, ahí está. Por eso yo me quedé con 100, no, eran 300 mil. Yo había dicho 100 mil pesos, me dijo, no, 300 mil pesos, ahí está. Una perforación y a ver, inalcanzable para una familia tipo, básicamente. Pero bueno, es lo que está saliendo el trabajo de hoy. De esta manera no estoy justificando, vuelvo a repetir, la falta de inversión de AISA, porque hay falta de inversión de AISA, claramente. Pero bueno, hoy los vecinos, por ejemplo, del barrio San José lo están sufriendo, lo sufren los establecimientos educativos también. Así que una situación compleja, compleja con respecto al tema del agua. Hay que tener en cuenta, por eso nosotros no me llegué a fijar cuáles fueron los números finales del fondo educativo que giró Provincia de Buenos Aires al municipio, cuánto es el fondo compensador que tiene el Consejo Deliberante. Era más de 1.000.000 de pesos diarios el Consejo Escolar, era creo que más de 1.000.000 de pesos diarios hace unos meses atrás, un monto superior, bueno, ahora se me confundieron los números. Voy a ver si ahora en la pausa puedo revisar la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, a ver cuánto dinero giró para Moreno, específicamente, tanto del fondo compensador que lo maneja el Consejo Escolar, como del fondo educativo que lo maneja el municipio. Ahora voy a ver si lo puedo chequear en el curso de la pausa. No hice tiempo en estos días. Pero bueno, es importante conocer esos datos también. Así que 300 mil pesos, nos dice Martín, que sale una perforación complejo para muchas familias. Bueno, Federico, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿te parece? Enseguida regresamos con más Moreno Noticias, Semanario Actualidad.
Bueno, Brenda, ¿feliz? Muy feliz, la verdad que contenta. Bueno, contanos un poco sobre el proceso, cómo te acercás a Yatel, cómo llevan adelante toda la operación. Bueno, ya había comprado el auto anterior, un 208, el modelo anterior acá, y bueno, la verdad es buena experiencia y ahora decidí cambiarlo. El mío ya tenía casi 6 años y bueno, decidí por el nuevo modelo. ¿Sos de hacer muchos kilómetros? ¿Dónde circulás habitualmente? No, más que el trabajo, que trabajo en el Posadas, voy y vengo, no, que otro viaje de vacaciones, pero la verdad que yo no lo cambio. ¿Dónde vivís? En Padua. O sea que el trayecto de Padua al Posadas es cortito también. Sí, 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 sí. ¿Automático, manual? Manual. Todavía no me animé. El próximo dije, bueno, voy a... Me gusta manejar, no sé, igual los que probaron automáticos me dijeron, cuando lo pruebes no lo cambias más, pero... Sí, dicen que es un viaje de ida. Sí, 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 todavía no lo probé. ¿Por qué Peugeot? ¿Qué es lo que más te gusta de...? Y la verdad es que siempre tuve Peugeot. Tuve el 206, después me compré el 208 y bueno, ahora este 208. ¿Cómo llegás a Chatel? Llegué porque me lo recomendaron. Una compañera que había comprado acá, cuando compré el anterior, el 208 anterior, y bueno, la verdad, rapidísimo, desde que averigüé hasta que me lo entregaron, 10 días. ¿10 días nada más? Bueno, sí. Sí, sí, todo. Bueno, se llegue, está acercando la época estival, me imagino de las vacaciones. Sí. ¿Lo vas a usar? Sí, sí, sí. En enero. ¿Tenés pensado irte de vacaciones con el auto? Sí, sí. ¿Cuál sería el destino? Córdoba, me voy a Córdoba, una semana. Bueno, a partir del trayecto en la ruta, el consumo mínimo y el andar perfecto. Sí, vamos a probarlo ahora. Bueno, ahora viene un tema muy sensible porque lo tenemos presente acá. ¿Qué tal las explicaciones que te dieron con respecto al auto? Perfecto. No, todo, me explicó todo. Todos los cambios, sobre todo, de un Peugeot al otro. ¿Qué cambios son los más sensibles? ¿Qué es lo que...? La pantalla, la conectividad con el teléfono, la seguridad. Hay un par de cosas. ¿Cuándo lo empezás a usar? ¿Hoy mismo? Sí, ahora. Mañana tenés que ir a trabajar y vas a trabajar con sí, el auto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la sonrisa no se te borra. No, la verdad estoy feliz, sí. Bueno, a disfrutarlo y un muy buen cierre de fin de año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad, buenísima experiencia. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Facebook Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad.
Instagram Moreno Noticias, guión bajo Primera Edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario de Actualidad. Aguantarme, Armaño, que estoy tratando de... Ya bajé el Excel del fondo educativo y estoy tratando de interpretarlo en medio de la pausa. No me vuelva loco con otros temas ahora. Entonces, después no ves nada, me decís. Bueno, pero tírate las manos. ¿Qué quiere que te diga, Armaño? Radio Chacra, ¿sí? Segundo bloque, tenemos mucha información para compartir. Creo haber conseguido yo los datos del fondo educativo, pero tengo que revisarlo porque hay algo que no me estaría... funcionando bien, pero tengo que verlo, a ver si es un problema de cómo bajó el archivo. No, acá está. Ahora tengo que ver, Federico, si te lo puedo pasar. Excel, ¿tenés ahí o no? Voy a tener que hacer una captura de pantalla, me parece que va a ser lo más fácil. Sí, sí, puedo abrir por Google abre Excel. Ah, Excel. Ah, bueno. No probé Excel, pero sí, puede ser, si abre PowerPoint, tengo que abrir Excel. 777.662 millones de pesos. Tengo que verlo acumulado a cuándo. Acumulado 2022, a septiembre del 2022. Bueno, parece que lo tengo. Ahora, che, qué lindo. Mira, la provincia de Buenos Aires, según estos datos que tengo acá, ahora voy a hacer una captura por ahí en la próxima pausa. Ah, ya está llegando lo de Malvinas, así que en el tercer bloque lo vamos a estar pasando y eso me va a dar tiempo como para ir interpretando estos datos. Che, mucha guita giró provincia de Buenos Aires a Moreno. Hay que ver, bueno, me estoy metiendo en un tema que ahora dentro de un rato lo voy a hablar porque ya me empiezo a hablar de números, me empiezo a colgar de números y no. Vamos a hablar de teatro, Una buena propuesta para este sábado. Si tenés ganas de ir al Teatro Leopoldo Marechal con entrada libre y gratuita, se va a presentar un clásico del teatro argentino con la obra Estéfano, que hace muchos años que fue creada y que este fin de semana, con la dirección de Osmar Núñez, se va a estar presentando y el principal actor lo va a conocer cuando le vea la cara, tal vez el nombre no lo saque rápidamente, es Norberto Gonzalo. Vamos a compartir la nota que hacemos en el Teatro Leopoldo Marechal en la difusión importante de esta obra de teatro que, reitero, no te la pierdas. Compartamos el material. Hola a todos. Estéfano es, creo que es la obra más emblemática de nuestro teatro. Para mí es nuestro Hamlet, digo yo. Creo que la gente va a encontrarse también con su propia historia, porque Estéfano es de don Armando Di Jepolo, hermano de Enrique Santos Di Jepolo, un dúo de hermanos de aquellos que hemos tenido y que no le pasan los años. De una vigencia impresionante porque habla de la familia, de la sociedad en la que vivimos, de los inmigrantes. Creo que trata la condición humana don Armando Di Jepolo como pocos. Y además es el grotesco, que él es el padre del grotesco criollo, tiene mezcla el humor con la tragedia. Y esto, de esto habla la obra y de esto es por eso estamos invitando, para que es un teatro muy inusual, porque nuestro teatro cada vez está más relegado y poner en escena con los actores, aquí Roberto Gonzalo, que es el personaje que hace ese Estéfano justamente, encontrarse con estos actores que dejan el alma en el escenario, para mí es un honor haberlo dirigido y también va a ser un honor que vengan a verlo, porque estoy seguro que no los vamos a defraudar, aunque suene fea esa frase. De verdad creo que no, que la van a pasar muy bien, así que los esperamos. ¿Es un texto de qué año? 1928, gracias. Así que a pesar del tiempo, la obra sigue teniendo una vigencia impresionante porque nos interpela, ¿no?, con el hoy, incluso con nuestra propia historia además, porque si bien está ubicada en una época,
no hemos cambiado demasiado, y eso es lo tremendo también. Justamente la pregunta que te iba a hacer, ¿es una obra que está en época, no está aggiornada? No, no está aggiornada tampoco con la época, es de época pero sin aggiornarla demasiado, justamente porque no queremos alejar al espectador, y yo como concepción digo de la obra, creo que la obra habla de hoy también, entonces a pesar de que sea de época, tiene que verla con la actualidad. Son temas universales. Creo que es una obra que se podría representar en cualquier parte del mundo, no solamente en Argentina, a pesar de tener esa identidad tan fuerte, tan marcada que imprimió don Armando Discepolo. Norberto, contanos sobre Estefano. Bueno, ¿qué tal? Esto que estaba comentando Osmar está en línea con Marechal, ¿no? Marechal seguramente querría hacer este teatro, en este teatro y en este pueblo. Así que estamos en línea con lo que es el teatro popular nacional, ese teatro que te expresa, que la gente se siente expresada y que viene a buscar una respuesta a todo lo que soñó, a todos esos sueños. Bueno, están acá en el Teatro Marechal de Moreno, y este teatro no le pusieron Marechal porque sí, es porque todo el proyecto nacional y popular tiene que ver con eso. Entonces, Discepolo es una continuidad. Justamente, los Discepolo, en este caso Armando, y bueno, nos expresa y nos interpela con la manera más directa que se puede interpelar. El teatro de Discepolo, el grotesco, creado por Discepolo, por los Discepolo, es lo que van a venir a buscar ustedes, y es lo que vamos a tratar de devolverles nosotros. En ese juego, en ese intercambio, en esa ceremonia que es el teatro, repito, popular, como todo teatro debe ser, es lo que van a ver el sábado a las 21 aquí en el Teatro Marechal. Estefano es el cuento, el relato de los fracasos, las alegrías, los sueños y las memorias de tres generaciones en escena que van a contarles esta historia que les va a repercutir de una manera muy clara en todos sus oídos y sus corazones. Eso es Estefano, eso es Armando Discepolo, y esto va a suceder aquí el sábado a las 21 en el Teatro Leopoldo Marechal. Norberto, ¿cuántas presentaciones lleva ya? No las conté exactamente, pero estrenamos el 20 de mayo en La Máscara, y desde entonces hasta hoy, hasta la semana pasada, hemos realizado toda esta temporada, que por supuesto continúa ahora en gira por la provincia de Buenos Aires, por el conurbano en principio, como es Moreno, y va a continuar nuevamente en La Máscara a partir del año próximo. Hemos tenido la alegría, la satisfacción que las devoluciones del público y de la crítica fueron realmente muy, muy ponderadas y muy, muy cálidas, muy calurosas, así que por eso volvemos y por eso continuamos, y hemos tenido también la devolución de las nominaciones a los premios ACE y los premios ACE concretados. Así que bueno, todo esto es simplemente una respuesta, una devolución a lo que la obra y los trabajos y la dirección implican. Así que estamos realmente contentos con esta producción y por eso volvemos. ¿Y por eso continuamos? ¿Qué fueron galardonados con el ACE? Estábamos nominados en seis títulos. Y ganamos en actriz tres. Protagónica en tres: actriz protagónica, dirección y revelación, actor revelación. Así que estamos contentos realmente con esta devolución. ¿Qué te cambió este personaje en tu vida actoral ya prolongada? mucho, porque siempre digo que es un proyecto muy soñado y un personaje muy soñado. Es un poco el personaje que todo actor quiere abordar, quiere hacer, y como siempre decimos, yo quería que lo dirija un actor, y bueno, acá está, lo dirige un actor que sabe cómo uno se gana los porotos arriba del escenario y abajo, y entonces bueno, por eso el proyecto tiene un área circular que en el medio de eso encuentra la devolución de la gente. Así que bueno, sí, ha cambiado mucho, a mí me ha cambiado muchísimo. Mucho de lo que yo quería que me cambie, así que bueno, siempre el teatro agrega, suma, así que nunca resta. Eso hablábamos hace un rato con Luis. Así que bueno, esto es Estefano, y esto es Discepolo, y esto es Omar Núñez, que encabeza un staff de gente que quiero que los proponerles que los vean, que los vengan a ver, porque son todos unos actores capos, todos, actores y actrices,
estamos realmente muy contentos, gracias a Dios. Osmar, por último para vos, ¿cuántos actores en escena y cuánta duración tiene la obra? La obra dura 1:30, son 8 actores, pero es 1:30 que puedo asegurarle que se les va a ir volando. No se la pierdan, de verdad, digo, porque aquellos que no conocen la obra se van a encontrar con un material, con un espectáculo hermoso. Está mal que uno lo diga, pero hablo del autor sobre todo, y es un texto que te va a conmover, o sea que no pueden dejar de verla. Vengan, aprovechen que están en este teatro además tan hermoso, y verla en este escenario es un honor también para nosotros estar tiene acá. Un teatro bellísimo. Bellísimo, bueno, vengan a conocerlo, aquellos que no lo conocen, y los que vienen siempre lo van a disfrutar seguramente. Un lugar maravilloso. Y Norberto, vendeme entonces el final. Esto es el sábado próximo, 17, a las 21 horas, en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno, el Teatro de Moreno. Entrada libre y gratuita. Sí, por supuesto, entrada libre y gratuita. Está auspiciado por Cultura de la Nación, por Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, entonces, Estéfano, esta obra de teatro de Armando Discépolo, que fue escrita en 1928, con una puesta en escena, según lo que me decía Luisito Dongui, el director del teatro, muy buena. Así que para no perdérselo, con entrada libre y gratuita. Así que date una vuelta, planificá para ir al Teatro Leopoldo Marechal. Ves teatro el sábado y el domingo fútbol. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en el ámbito cultural, porque como les anticipaba la semana pasada, y llegó con 2 horas de atraso, estuvo el Mono Cohen, Ricardo Mono Cohen, conocido como Rocambole, uno de los artífices de la artística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, como nunca. Muchísima gente para escuchar al mítico Rocambole hablar de música y de arte, y lo que une esa, y bueno, y obviamente muchos a escuchar las experiencias de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vamos a compartir la nota que hacíamos al Mono Cohen. Para mí el conurbano es un misterio. Yo vivo en la ciudad de La Plata, que es una ciudad cuadrada, geométrica, y yo me dejaste en el conurbano, no sé dónde ir, me pierdo. Por suerte ahora hay GPS. Pero no, en general me manejo yendo de La Plata a Buenos Aires, al centro. Ando poco por el conurbano. En una época sí andaba, una época que era artesano y tenía que venir a buscar algunas mercaderías que hacían unos chilenos. Me acuerdo que me iba a donde estaba una rotonda donde estaba la Firestone y algo así. ¿Qué es lo que venís a presentar acá? Y me invitaron a charlar, entonces vengo a contar las cosas que suelo hablar, que en general son acerca de la invasión que tenemos de la imagen. Como yo he trabajado toda la vida con la imagen, algo puedo decir al respecto. Bueno, Ricardo, hay mucha gente que vino. La verdad que es un récord hoy en el Museo Manuel Belgrano, el Museo de Bellas Artes. Justamente, Museo de Bellas Artes. ¿Bellas Artes has hecho a lo largo de tu carrera? Bueno, el término Bellas Artes es un término un tanto antiguo. ¿Cómo lo definirías? Y yo he sido docente de arte varias veces en la Universidad de La Plata, y en general he trabajado con la imagen, o sea, he sido docente de dibujo, docente de pintura. Para mí es la imagen. Las bellas artes eran antiguamente, en la época del Renacimiento, que se las llamaba bellas. Pero en estos tiempos tenemos mucho tipo de arte de variadísimo, ¿no? Desde el arte callejero hasta el arte de los conciertos, hasta el arte de las galerías de arte. Y en general el arte es una cosa que es muy buena para acompañar la vida, sobre todo porque la vida de los seres humanos a veces se ve un poco oprimida por situaciones de todo tipo, que pueden ser político, económicas, etcétera, etcétera. Pero la única cosa que nos hace por ahí sentirnos a lo mejor muy bien
me parece que es el arte. Es muy difícil imaginar el mundo sin poesía, sin música, sin imágenes, que sea todo este neoliberalismo, que sea todo economía. Eso me parece que es difícil de imaginarlo. Pero bueno, estamos siempre así, tendiendo a un mundo que por ahí los poderíos económicos, ¿viste?, concentrados, nos hacen vivir una vida a veces rasposa. Y yo creo que el arte es lo que nos salva. Cuando calificaba de Bellas Artes no me refería a la tendencia, sino no, a lo que haces. No, no, ya sé, es el término Bellas Artes. Incluso la Facultad de Artes en la Ciudad de La Plata, que es de la universidad, se llamó por mucho tiempo Facultad de Bellas Artes, y antes se llamaba Escuela de Bellas Artes, porque quedaba, viste, esos términos, viste, renacentista, que eran, viste, de que las bellas artes eran aquellas cosas así, que se hacían un poco, digamos, a lo mejor por hobby, o que eran, para los ricos, ¿no? Pero bueno, el arte es para todos. Bueno, muchos de los que están acá son ricoteros, y tal vez, imagino, a ver, para mi generación de 48 años, la tapa de octubre es emblemática. Seguro. Digo, se convirtió en un ícono. ¿Qué nos podés decir? Porque fue año 86, si no me equivoco, ese disco, 36 años después. ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer ese sujeto con una cadena rota en la mano? Bueno, era tan joven. No, en realidad el esclavo con la cadena no es del disco Octubre. El segundo disco de Los Redondos fue un vinilo, donde el frontis, digamos, la tapa, era una muchedumbre con banderas, y la contratapa era una iglesia prendiéndose fuego. Cuando se presentó ese disco, que se presentó muchas veces en Buenos Aires, en el Estadio Obras, hice unos avisos para el diario. Y se me ocurrió poner ese clavo con la cadena, que era una imagen que yo estaba trabajando para mí. Y de repente se transformó tan emblemática, la gente empezó a quererla tanto, a ponerla en banderas, a ponérsela en remeras, incluso a tatuársela, y que para la edición de Octubre en CD, que fue posterior, más tarde, dije, bueno, la voy a tener que poner porque la gente me lo obliga, eso, la eligió la gente esa imagen. Entonces la pusimos también como una opción de tapa. Cultura democrática. Es que a veces hay un feedback, viste, se me cuelan términos en inglés, pero es así, viste, un ida y vuelta. Y a veces, bueno, uno hace cosas que por ahí la gente o el público que uno tiene le pide. Porque, bueno, tampoco uno puede ser tan, no aceptarlo. Y a mí me parece que el arte es eso, es un ida y vuelta. Es algo que uno tira para que la gente lo reciba y que por ahí le reenvíe algo. Esa muchedumbre me hace acordar el cuadro de Berni. ¿Te inspiraste ahí? La muchedumbre es una, una imagen bastante común en la iconografía revolucionaria. Cuando se decidió hacer ese disco, que era una especie de homenaje a las revoluciones, obviamente me fui a mirar todo lo que había alrededor de eso. Entonces miré las películas de Einstein, vi los afiches de rusos de las anteriores a la revolución, los afiches españoles de la guerra civil. Aquí había imágenes de los anarquistas que hacían las imágenes de las letras de tango en la época del principio del siglo. Y bueno, hice un popurrí de todo eso y dije, bueno, no puede faltar una multitud, no puede faltar una bandera, no puede faltar el rojo, el negro. Y bueno, ahí salió. Y por eso la gorra. Así es. Ahí compartíamos la nota con el mítico Mono Cohen, conocido popularmente como Rocambole, artista que tuvo a su cargo todo el diseño gráfico
de Patricio Rey y su redondito de ricota, del primer disco Gulp hasta el último, que es el último Bondi a Finisterre. Siempre me, como la última etapa de Los Redondos no me terminó de cerrar a mí, es como que tengo una negación. Creo que sí, el último Bondi a Finisterre, me parece que es el último disco. Bueno, siempre tuvo a su cargo toda la artística de Patricio Rey y su redondito de ricota, y muchos ricoteros obviamente presentes para escucharlo y compartir las vivencias de aquella época de finales de los 70, todos los 80 y los 90, donde Patricio Rey y su redondito de ricota se convirtió junto con Soda Stereo en las bandas más convocantes del rock vernáculo, obviamente con estilos totalmente diferentes dentro del rock. Así que una muy buena jornada se vivió. Vamos ahí, estuve haciendo un análisis rápido de lo que tiene que ver con la transferencia de fondos que ha recibido la Municipalidad de Moreno. Te pasé un JPG, Federico, ponerlo al aire y confirmarme. Sí, sí. Perfecto. Ahí tiene que ver con la transferencia que han recibido el municipio de Moreno hasta septiembre del 2022, perdón, en algunos ítems que tienen que ver con participación, algún ajuste de coparticipación, de juegos de azar, descentralización tributaria. Bueno, y lo que no queríamos hablar nosotros específicamente, que tiene que ver con el Fondo de Financiamiento Educativo, que es el anteúltimo ítem que está en la columna, que es el 12,08% de los fondos que giró la provincia de Buenos Aires a Moreno. Son 777.602.055 pesos. Ahí corrijo la cifra que dije antes porque dije cualquier otra cosa cuando estaba analizándolo. Son 777.602.055 pesos que giró provincia de Buenos Aires hasta septiembre de este año, es decir, los primeros 9 meses de este año 2022. ¿Qué significa este monto que tiene que ser destinado? Y el compromiso del municipio de Moreno, de Mariel Fernández, fue de girarlos a las obras de los establecimientos educativos. Habla que diariamente el municipio de Moreno gestionó hasta septiembre, el último día de septiembre del 2022, 2.848.359 pesos diarios. Casi 3 millones de pesos diarios para obras de infraestructura en establecimientos educativos. Estos son datos oficiales de la Subsecretaría de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Producción, que comanda Augusto Costa, si no me equivoco. Creo que ese es el orden jerárquico que hay. Pero lo cierto es que son 777.602.055 pesos durante los primeros 273 días de este año 2022. Es decir, contempla hasta el último día de septiembre. Te voy a enseñar los números. Del fondo compensador, dejá esa placa porque no llegué a hacer placa para el fondo compensador. El fondo compensador que recibe el Consejo Escolar para obras también, fueron en el curso hasta septiembre, acumulado de este septiembre del 2022, 72.563.006 pesos. Diario manejó el Consejo Escolar para obras 265.798 pesos. Es decir, si tenemos que hacer una sumatoria, más allá de que son organismos independientes, el Consejo Escolar del municipio, casi 3.100.000 pesos, ponele, redondeando, 3.100.000 pesos diarios recibió el municipio de Moreno y el Consejo Escolar para obras de infraestructura en los establecimientos educativos. Obviamente el monto más grande tiene que ver con esto que vemos, 777.602.055 pesos, que, vuelvo a repetir, el compromiso de la intendenta municipal fue de utilizar este dinero para obras de infraestructura escolar. Vamos a ver cómo se implementó, cuándo lo vamos a saber, en la rendición de cuentas. En mayo del año que viene, recién, vamos a saber si a septiembre del 2022, estos 777.602.055 pesos
fueron destinados a obras de infraestructura escolar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no lo pude confirmar, por lo tanto no lo puedo dar como cierto, pero sí me lo han mencionado varios actores políticos, algunos de ellos inclusive funcionarios, que, por ejemplo, a Nicky Nicole y a La Conga, que en total fueron 27 millones de pesos, sí, más o menos, 15 millones de pesos Nicky Nicole, 12 millones de pesos según los datos que tengo, porque tampoco me lo confirmaron oficialmente, La Conga, se habrían pagado con el fondo educativo. Si esto fue así, realmente estamos ante un escándalo, realmente. A ver, porque lo discursivo termina apabullado por la realidad. Por eso me gustaría, digo, habría que buscar datos de archivo, porque después, viste, enseguida desde el oficialismo se lo toman como, no sé, como que estamos haciendo oposición. Habría que buscar, digamos, en los archivos las palabras de intendenta municipal cuando hablaba del fondo educativo, sobre todo el discurso de inicio de sesiones de este año 2022, y la promesa de utilización de los fondos educativos justamente para infraestructura escolar. Si esto se dio así, si Nicky Nicole se le pagó Nicky Nicole y La Conga con el fondo educativo, la verdad que no sé qué van a tratar de explicar desde el oficialismo. Por eso me gustaría conocer los datos oficiales. Esta gestión había hablado de transparencia, de los números, de publicar absolutamente todo, y la verdad que no hay nada. Es más, veíamos el otro día cómo la secretaria de Educación, Cultura y Deportes eludía, porque le íbamos a preguntar sobre la utilización del fondo educativo, eludía la requisitoria periodística que le queríamos hacer, pero me parece que hay que clarificar estos números. Celebraría muchísimo que fueran implementados todo el dinero que se recibió del fondo educativo en infraestructura escolar. Digo, no porque no se pueda hacer, por ejemplo, un evento cultural como Nicky Nicole, traído de los pelos se puede pagar con el fondo educativo. Digo, y reitero lo que dije, lo de Nicky Nicole, cuando se había armado una suerte de escándalo por lo que le iban a pagar, y ahora voy a hacer un comentario con respecto a lo que se le pagó a Nicky Nicole, porque no es que me estoy desdiciendo o estoy dando datos que no habíamos reflejado en aquel momento que eran así. 15 millones de pesos a Nicky Nicole. Y yo lo decía en aquel momento, hay un montón de pibes en los barrios que si no fuera por la posibilidad de verlo gratis, verla gratis en la Plaza Buján, no podrían acceder a ver a Nicky Nicole. De esto no tengo ningún tipo de dudas y lo celebro realmente que lo puedan hacer. Digo, el tema acá tiene que ver con, por un lado, Nicky Nicole, 15 millones de pesos el miércoles 21 y el domingo siguiente, creo que domingo 25 de septiembre, La Conga, creo que fue 25, fue el domingo, creo que fue 25 de septiembre, La Conga en la Plaza Buján, utilizando el escenario que había justamente utilizado Nicky Nicole, digamos, redujeron costos ahí, digamos, eso es lo que criticaba, dos eventos cuantiosos, millonarios, en tan poco tiempo. Pero lo de Nicky Nicole a mí me pareció, y lo dije en aquel momento, me pareció que fue un acierto, y la verdad que yo también temía por el tema de la seguridad, y fue una fiesta que no tuvo ningún tipo de incidente, por lo menos no hemos registrado ningún tipo de incidente. Lo celebro. Ahora bien, la cuestión tiene que ver con esto que les decía de el pago. ¿Con qué se pagó? Porque en aquel momento, y ahora hago el paréntesis que mencionaba recién, se hablaba que provincia iba a pagar 12 millones de pesos. ¿Te acordás, Federico, que decíamos que la municipalidad iba a pagar 3 millones de pesos? Bueno, los datos que tengo yo, digamos que no los puedo confirmar ni tampoco negar, la realidad es que la municipalidad pagó los 15 millones de pesos de Nicky Nicole. Que del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que comanda Florencia Saintud, la eterna candidata a intendenta de La Plata, del Frente de Todos, le habría dicho al municipio, a los funcionarios municipales, que la provincia no podía girar los fondos para pagar Nicky Nicole porque los otros 134 distritos de la provincia de Buenos Aires iban a exigir que, y con razón, que provincia le pagara un artista de ese calibre. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a entregar subsidios para compensar esos 12 millones de pesos que pagó finalmente la municipalidad, 15 en total. Pero 3 iba a pagar la municipalidad, 12 habían dicho que iba a pagar
provincia de Buenos Aires. La realidad es que no sé, no tengo datos de que hayan sido llegados subsidios atados al evento de la Plaza Buján. Por ejemplo, no sé, el tema de baños químicos. La provincia paga baños químicos tanto dinero, seguridad tanto dinero. Entonces, de esa manera iban a compensar lo de Nicky Nicole. No tengo información que esas compensaciones hayan llegado. Entiendo que, a ver, porque aparte es lógico, digamos, a Nicky Nicole quiere un cheque o una transferencia, ¿me entendés? No, no quiere dos cheques o varias transferencias de distintos organismos. Entonces era lógico que se hiciera cargo la Municipalidad de Moreno, o tiene lógica que se haga cargo la Municipalidad de Moreno del pago de esos 15 millones de pesos. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿de dónde salieron esos fondos? Porque no se clarifica absolutamente nada. Vuelvo a repetir, sería un escándalo que lo hayan hecho con el fondo educativo, porque nadie los obligó, nadie les preguntó con qué lo iban a pagar, sino o qué utilización iban a tener el fondo educativo, sino desde el municipio mismo se había mencionado que el fondo educativo para obras de infraestructura escolar, que se terminó utilizarlo en otra cuestión. Bueno, queremos saber, digo, si lo pagaron con el fondo educativo, bueno, yo creo que es un escándalo. Ahora bien, sí, muestran los papeles y fue otra partida la que destinaron para el pago de Nicky Nicole, bárbaro, digamos, pero queremos la claridad. Yo no puedo afirmar que haya sido así, porque la realidad es que no puedo encontrar datos. Esta cuestión de la transparencia, la claridad en los números, no se dio nunca en esta gestión. Y se necesita saber, a ver, de estos 700, poné la placa, Federico, por favor, de estos 777 millones de pesos, poco más de 777 millones de pesos, que llegó del fondo, 777.602.055 pesos, que llegó del fondo educativo, del fondo de financiamiento educativo, ¿cuánto se invirtió en los establecimientos educativos? Queremos saber los números, pero bueno, para saber esos números, lamentablemente vamos a tener que esperar la rendición de cuentas y que los concejales de la oposición soliciten esta información y la sociabilicen. Que la muestren en público. Esos son los datos de Provincia de Buenos Aires, son datos de, que trajimos recién de la página de la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires. Así que son datos realmente para tener en cuenta, datos que, reitero, necesitamos que se clarifique, porque merecemos saber en qué se invierten los fondos públicos, porque los fondos públicos son fondos de todos. Federico, y bueno, y del Consejo Escolar, como decíamos, fondo compensador, 265.798 pesos diarios ha recibido hasta septiembre del 2022 el Consejo Escolar del fondo compensador que remite Provincia de Buenos Aires. Pasamos por el Consejo Deliberante, está la 18ª sesión ordinaria desarrollándose, se va a hablar presupuesto, no sé si ya están sobre el tema, está hablando el concejal Lucas Franco. Vamos a ver que en la nominación de obras, hay obras que no están pensadas o proyectadas o explicitadas en el presupuesto municipal, misma discusión que hemos tenido en ejercicios anteriores. Hay obras que están proyectadas que son que trascienden un ejercicio, por lo tanto no se vuelven a poner en el presupuesto, sino que se continúan en ejecución. Por citar casos que también han sido motivo de sendas discusiones en este recinto, Lisandro de la Torre, la terminalidad de la obra sobre la calle Storni y distintas obras que se están haciendo a lo largo y ancho de la superficie de Moreno, no aparecen explícitamente proyectadas en el presupuesto 23 porque continúan en ejecución desde ejercicios anteriores. Esto también lo hemos discutido en debates como este en años anteriores, que hacían, bueno, ¿qué pasa con la ausencia de alguna obra en la proyección? ¿Qué explica esa ausencia? La continuidad de la ejecución de la obra. Entonces, nos encontramos con un presupuesto que crece, afortunadamente, si nosotros pensáramos que el presupuesto crece, por ejemplo, menos que la inflación, estaríamos hablando de que el municipio va a contar con menos recursos para poder administrar la prestación de servicios.
el presupuesto, gracias a una exitosa administración de los recursos municipales, a haber equilibrado por fin las cuentas públicas. Ya no hay déficit mensual, ya no hay deudas que cubrir con los fondos afectados. Se ha ordenado el cobro en tiempo y forma de los trabajadores y trabajadoras municipales. Esa correcta administración de los recursos ha permitido prestar más y mejores servicios. La prestación de más y mejores servicios redunda siempre en una confianza tributaria mayor de la comunidad. Esa confianza se expresa y se manifiesta en la ampliación de la base tributaria. Lo reiteramos, pasamos del 24% de cobrabilidad al 75% de cobrabilidad. Es decir, eso también explica el crecimiento de los fondos de libre disponibilidad, que son aquellos que provienen de la contribución a través de las tasas municipales de los vecinos y vecinas de Moreno. Entonces, esta gestión ha logrado uno de sus objetivos primarios, que era ordenar la economía municipal y conquistar la autonomía o mayores niveles de autonomía municipal para disponer, para proyectar, para planificar estratégicamente el municipio que merece la comunidad de Moreno. Que el crecimiento de los fondos de libre disponibilidad permita costear los gastos corrientes, que el crecimiento en el presupuesto de cada secretaría sea armónico con la prioridad que expresa la tarea que lleva adelante cada secretaría, también nos habla de autonomía. Que vuelva a no pensarse en echar mano a los fondos afectados, mucho menos a los giros en descubierto, para costear estos gastos corrientes, por lo tanto volver a incurrir en deudas que tiene que costear el Estado, también nos habla de autonomía. Y que finalmente haya proyectado un sinfín de actividades en cada área, en el desarrollo y en la descripción de cada secretaría, vamos a encontrar cómo se proyecta intervenir en el territorio, cómo se proyecta prestar los servicios y garantizar los derechos, que también son cada vez más responsabilidad de los estados municipales, que son los estados de proximidad. Por lo tanto, para inaugurar este debate, para abrir el debate, invitar al cuerpo legislativo a aprobar esta ordenanza, a construir el crédito vigente, vuelvo al origen de la locución, para el 2023, a acompañar la utilización de los recursos en la garantía de servicios y en la conquista de derechos para los vecinos y vecinas de Moreno que tanto abandono han sufrido sistemáticamente y que creemos con mucha humildad están pudiendo asistir a una reparación en materia de derechos y servicios en estos 3 años de gestión. Invitarnos a convertir este presupuesto en ordenanza y a seguir debatiendo las mejores formas de administrar los recursos para garantizar siempre más y mejores servicios para nuestra comunidad. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, primero para arrancar, y creo que ya la sesión anterior hemos hablado de la ampliación de la base tributaria. Eso tiene que ver con la confianza que hemos generado en cada uno de nuestros vecinos, en cada uno de nuestros ciudadanos, en cuanto al funcionamiento de la gestión, en cuanto a la territorialización de las políticas públicas, en cuanto a la conformación de las delegaciones municipales. El gran presupuesto también que se ha invertido en la construcción de nuevos asfaltos, de nuevos caminos, la infraestructura escolar también que ha sido uno de los logros de esta gestión, poder poner infraestructura en nuestros establecimientos educativos que tanto les hacía falta y les hace falta también. Por eso, en el día de hoy quería arrancar un poco comentando sobre el presupuesto de educación para el año 2023 y comentar también algunas obras que vienen proyectadas para este año que viene. Y una de las noticias más importantes de este próximo presupuesto, y es algo que se venía hablando y venía analizando también la intendenta municipal con respecto al uso del fondo educativo, que hasta, bueno, históricamente en Moreno el fondo educativo se ha usado para pagar sueldos, digo, eso creo que todos lo sabemos. En el arranque de nuestra gestión usamos el 50,
50% para infraestructura escolar y el otro 50% para políticas educativas y para pagar sueldos. La gran noticia es que vamos a empezar a usar el 100% del fondo educativo en infraestructura escolar, que era una demanda que nos venía haciendo las comunidades, una demanda que ya lleva muchos años y que obviamente Moreno ha sido testigo de una de las grandes catástrofes en el sistema educativo, que tiene que ver con la muerte de Sandra y Rubén. Se han tomado cartas en el asunto, hemos trabajado con los familiares, hemos trabajado con la comunidad educativa y en función también de esa credibilidad que se ha generado en los vecinos de Moreno, tenemos recursos de libre disponibilidad para poder resolver cuestiones del sueldo de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes. Es por eso que el 100% del fondo educativo hoy se va a usar en obras de infraestructura escolar. Así que el año 2023 va a ser un año con mucha obra, va a ser un año con mucho trabajo y estamos muy, muy contentos de poder anunciar esto, que es una noticia. Así que veremos si podemos aprobar este presupuesto y podemos hacerlo ordenanza. Vamos a estar proyectando. Bueno, parece que hubiésemos coordinado todo, ¿no? Porque ahí justamente Manuel Fernández está haciendo su intervención hablando sobre el fondo educativo y dijo que a partir del periodo 2023 el 100% del fondo educativo va a ser utilizado en obras de infraestructura escolar. Tendría que buscar el discurso de la intendenta el primero de marzo o 2 de marzo, no me acuerdo cuándo comenzaron las sesiones, a ver lo que dijo del fondo educativo. Pero acá está el compromiso y esto seguramente lo vamos a ir mechando cuando hagamos las notas respecto a esta sesión, que el 100% del fondo educativo que venga en el 2023 va a ser utilizado en infraestructura escolar. Por lo tanto, por lo tanto, es decir, hay un reconocimiento que este 2022 no se usó el 100% del fondo educativo en obras de infraestructura. Tendría que buscar el discurso de la intendenta. Es más, creo que tengo por acá, va a ser un quilombo este noticiero y encima lo tengo que terminar a las 4 de la tarde porque tengo una nota pactada. Tengo que ver qué es lo que dice sobre el fondo educativo respecto a este 2022. Por lo pronto, Manuel Fernández, hermano de la intendenta, concejal, ya dijo que el 100% del fondo educativo que reciba Moreno desde la provincia de Buenos Aires va a ser utilizado en el 2023 en infraestructura escolar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que hubiésemos coordinado todo esto. El presupuesto 2022 fueron 21 mil millones de pesos. El ejecutado, se presume que al 31 de diciembre van a ser 30 mil millones de pesos con la ampliación de partidas y todo lo demás. Es algo habitual en toda gestión. Y el presupuesto 2023, no lo dijo Lucas Franco, no sé si lo dijo antes, pero serían de 54 mil millones de pesos. Es decir, con respecto a lo del 20, tomándolo del 2022, el presupuesto casi 150% de aumento. ¿Sí, no? Sí, 150% aproximadamente de aumento, de 21 millones a 54 millones. Sí, poco menos, 130 millones. El 130%, tendría que sacar los números finos. Pero bueno, así que se está debatiendo en estos momentos el presupuesto 2023 en el Consejo Deliberante de Moreno. Federico, vamos a hacer rápidamente la segunda pausa comercial porque nos queda todavía muchísimo material en esto que es Moreno Noticias. El próximo bloque vamos a estar hablando del acto que se desarrolló esta mañana en la sede de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno, donde nuestros héroes recibieron las medallas que envió el Gobierno Nacional. Todo eso en el próximo bloque.
compañía. Brazo tendido. Y tú. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710, sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, comprar barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de comprar barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen mil flores. Casa Romano. Servicios fúnebres. Desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoasegurador.com.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11.
Tercer bloque, ¿no? Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semana de Actualidad. Me acaba de llegar la gacetilla de prensa del municipio de Moreno respecto a este acto que vamos a compartir ahora. Y la verdad que al menos en el encabezado tiene un grave error, porque dice 40 años de la guerra de Malvinas, el municipio reconoció a excombatientes y familiares de los soldados caídos morenenses. No fue el municipio, sino fue la Cancillería del Gobierno Nacional. Esa es la realidad. Fueron medallas que remitió la Cancillería y de la cual estuvo presente el jefe de gabinete de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Jorge Poblete. En realidad no fue un reconocimiento de la municipalidad, sino fue un reconocimiento del Gobierno Nacional, y no entiendo por qué tratan de manipular la información. El reconocimiento fue del Gobierno Nacional, el acto lo organizó el municipio de Moreno claramente, y muy bien organizado, junto con la UCIM y el Centro de Veteranos de Guerra. Vamos a compartir en primer término, y en este acto me refiero, lo que tuvo que ver con la entrega de medallas, a Héctor Bravo, vicepresidente de la UCIM. Como siempre, sus discursos son conmovedores, no iba a ser distinta en esta oportunidad, donde desde el Gobierno Nacional enviaron medallas a cada veterano de guerra de Moreno para su reconocimiento a 40 años de la gesta de recuperación de nuestras Islas Malvinas. Vamos a escuchar a Héctor Bravo. Gracias. Buenos días, compañeros. Familia. No tengo la lucidez suficiente hoy. A veces estamos más iluminados y a veces la carga emocional no nos permite proyectarnos. Pero escuché silencio 3 millones de veces. Y hoy me partió al medio. ¿Por qué? Porque la familia, los compañeros, deberíamos ser más. No es un reprecho, no es un reproche, es el deseo, es nada más, de que hubiéramos sido más. Pero veo a la mamá de Freddy y me pone tan feliz. La vi a Soledad, la hija de Negrito Ramírez, seguramente alguno no voy a mencionar, a nombrar, al hijo de Felipe, compañero entrañable. Seguramente hay otros más, estaba Mari, esposa de Raúl Chávez, que me gratifica la presencia que estén acá, como la presencia de mi esposa y de mis hijos también acá. Porque en nombre de ellos y en nombre propio estuvimos en Malvinas dispuestos a dar la vida allá hace 40 años. Con los dientes apretados, como siempre digo, con hambre, con miedo, con frío, pero con los dientes apretados. En nombre de esta maravillosa patria. No me gusta trazar analogías con tantas casas engalanadas con la bandera argentina porque estamos a punto de ganar la Copa del Mundial de Fútbol. No me gusta trazar esas coincidencias. Pero 40 años le pegó fuerte a nuestro pueblo y nos mira de otra manera, con otro respeto, con otro cariño. Y no solamente está exultante por lo que va a pasar el domingo, sino que a lo largo de todo este año nos premió con su presencia, con su respeto, con su sensibilidad. Y con aquello que siempre buscamos, que es el respeto, el orgullo, porque somos hijos de este pueblo. Porque no somos hijos, como siempre digo,
ni de generales, ni de coroneles, ni de diputados, ni de senadores. Somos hijos del pueblo profundo de la patria, y de esa profundidad de este pueblo fuimos a Malvinas. Hace 40 años, hay una frase que me enseñó Claudio Boiler. Hace 40 años le mordimos la cola al león inglés. Y esa historia nos atraviesa desde esos días. Y hoy, 40 años de aquella gesta, nos llega tarde, como nos ha llegado casi siempre todo, un reconocimiento más desde el Estado, del que estamos profundamente agradecidos, porque se dice por ahí que el Estado somos todos. A veces no. Pero hoy nos miraron y a lo mejor se sienten orgullosos aquellos que conducen el Estado, de aquellos jóvenes soldados que hace 40 años fue su primera línea frente a los ingleses. No la voy a hacer larga, ustedes ya me conocen que tengo cuerda para rato, pero en respeto a la familia, maravillosa familia de nuestros veteranos, que nos acompaña permanentemente, que nos aguanta permanentemente, que nos se me escapó la palabra. Quería decir que no nos deja con nuestro sufrimiento a cuesta, se hace el espacio para compartirlo y que sea más liviana esa mochila, y que festeja con nosotros estos encuentros porque sienten que por fin nos miran y se sienten orgullosos de nosotros. Gracias por estar, compañeros. Gracias, maravillosa familia, por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Bueno, como siempre y claramente, las palabras de Héctor Bravo, si la escuchaste con atención, te conmueven. Porque, a ver, habla desde el corazón y eso se lo reconocen todos sus compañeros. Mañana vamos a estar compartiendo varios testimonios de veteranos, algunos de los cuales nunca han hablado, pero lo agarramos con la cámara encendida y hablaron muchos, y muchos sacaron desde lo más profundo de su corazón lo que sienten hoy, a 40 años de la Guerra de Malvinas, que no es lo mismo que lo que pasaba hace 30 años atrás, cuando todavía se vivían esos 10 años de olvido. Así que a 40 años la realidad ha sido totalmente distinta. Y justamente como les mencionaba, quien estuvo hablando, vi eso, Armaño. Sí, lo había visto. Quien vamos a compartir ahora el testimonio es el secretario, para que yo te digo, el jefe de gabinete de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, Jorge Poblete, que también habló a los veteranos y a los familiares de veteranos y de caídos presentes en este acto. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Gracias, Intendenta, por hacernos parte de este homenaje. Gracias a funcionarios municipales, por supuesto nuestros veteranos, familiares de caídos, que nos reunimos hoy acá. Yo vengo de la Cancillería Argentina, de la Secretaría de Malvinas. Nuestra tarea es las relaciones exteriores, el vínculo con los distintos países y los organismos multilaterales, donde Malvinas es la materia principal de la política exterior argentina. Les traigo el saludo del secretario Carmona, que no está en el país, me pidió que los acompañara, así que aquí estoy. En algún momento seguramente algunos de ustedes nos visitará y podremos
de conversar en nuestra secretaría. Básicamente lo que le quiero transmitir es a los 40 años de Malvinas, el presidente de la Nación decidió que este año sea especialmente de homenaje a nuestros veteranos, caídos y familiares. Y otra línea de trabajo que nos señaló fue visibilizar los derechos argentinos sobre Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias, espacios marítimos circundantes, aquí en la Argentina y en todo el mundo. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Pero hay que reconocer, sí, que esta tarea de visibilización, de malvinización, ha sido primeramente una tarea de ustedes, los veteranos de guerra, ustedes lo saben. Vienen bregando por reivindicar no solo la actuación de ustedes hace 40 años en el conflicto en el Atlántico Sur, sino que vienen también promoviendo una acción de visibilización, una acción pedagógica que ha ido de alguna manera trazando un camino que hoy el Estado empieza a reconocer como propio y refuerza desde las decisiones del Estado. Y yo muy brevemente les quiero decir que entendemos la causa Malvinas como, le señalé yo, la causa más importante de la política exterior, pero nosotros creemos que es relevante también incorporar a la mirada de Malvinas otros dispositivos que la Argentina tiene en ese territorio austral como son Antártida y el Atlántico Sur. Como ustedes saben, Argentina es un país bicontinental, oceánico, que tiene enormes riquezas en ese espacio del territorio austral de la Argentina. Creemos nosotros que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros veteranos es seguir reclamando en todos los escenarios internacionales el derecho a que se nos devuelvan Malvinas, en este caso por la vía pacífica, por la vía diplomática, pero persistir en todos los escenarios, con todos los países, en todos los foros, con este reclamo. La segunda instancia que nos parece importante es que en estos foros multilaterales, en todos los espacios multilaterales, nosotros construyamos nuevas alianzas. Es importante aliarse con los distintos países del mundo que perciben esta situación colonial como una situación injusta que debe ser reparada. No podemos seguir tolerando la presencia de una potencia colonial usurpando parte de nuestro territorio. Es cierto, a ustedes les tocó poner el cuerpo en defensa de la soberanía, que es, intendenta, nos parece a nosotros, la forma más extrema de expresar lo que allí los carteles señalan, ¿no? Ese acto heroico de entregar el cuerpo en defensa del territorio nacional y de la soberanía nacional. También nos parece importante seguir recorriendo el país llevando este mensaje, que es un mensaje que tiene que ver con cuidar lo que tenemos. La soberanía la reclamamos sobre estos territorios usurpados, pero tenemos la responsabilidad, los gobiernos, los ciudadanos, de cuidar a aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Yo les señalaba la Antártida. La Antártida también es un espacio donde debemos ejercer soberanía. La tenemos bajo nuestra responsabilidad. Allí tenemos recursos energéticos, tenemos agua, tenemos recursos pesqueros. Nuestro Atlántico Sur es un enorme espacio en nuestro litoral marítimo y Argentina no está mirando con cuidado y con atención que allí hay un extenso mar que nos puede proveer de riquezas, que nos puede proveer de alimentos, de proteínas, a nosotros y a las generaciones que vienen. El Ministerio de Defensa ha incorporado 4 buques marítimos hace poco para patrullar justamente el mar argentino y protegerlo contra la depredación de la pesca ilegal en toda esa enorme extensión que supera los 5.000 kilómetros. También tenemos que denunciar permanentemente a los ingleses que otorgan permisos indiscriminadamente de pesca en el área usurpada y están haciendo un enorme daño a esas zonas, a esos ecosistemas delicados que están allí en torno a las islas usurpadas.
tenemos que proteger, con la ciencia ejercer soberanía. Ayer mismo despedíamos al buque Irizar, un rompehielos que en el momento de la guerra fue un hospital y que lleva 250 científicos a nuestras Malvinas. Estamos construyendo, por decisión del presidente, 3 nuevos laboratorios en nuestra Antártida Argentina, porque la Antártida es un espacio también donde debemos cuidar, donde debemos proteger y ejercer soberanía, en este caso mediante el trabajo científico apoyado por nuestras Fuerzas Armadas. En consecuencia, creemos que este trípode estratégico, ustedes saben la importancia, seguramente lo han escuchado, lo han debatido, lo han charlado entre ustedes, la importancia estratégica que tiene Malvinas y ese espacio geográfico al sur del continente. Es un espacio que vincula y por el cual se permite controlar todo el Atlántico Sur. Hay una proyección antártica desde ese espacio. Está el encuentro de los océanos. En consecuencia, es un espacio relevante en el contexto global porque gran parte del comercio internacional atraviesa esta zona y es un espacio en ese sentido muy estratégico, y por eso también la importancia de prestar atención y de denunciar todas las acciones que el Reino Unido realiza unilateralmente y que es permanentemente denunciado en los distintos foros por nuestro gobierno. Así que yo, veteranos, entiendo, siempre es difícil hablar con los veteranos, cuesta ponerle palabra a las emociones. Hay una memoria, ¿no es cierto?, que compartimos, una memoria por momentos trágica, como fue la experiencia de los compañeros caídos en combate, pero también es un signo de identidad nacional, así lo señalaba el compañero. Malvinas se ha transformado en un símbolo de identidad. Lo podemos ver, si bien no está en el fútbol, yo particularmente no entiendo mucho de fútbol, pero claramente se ha incorporado, las nuevas generaciones han incorporado el tema de Malvinas y está presente en la cultura popular. Así que bueno, les traigo el saludo nuevamente del secretario Guillermo Carmona, agradecerles la invitación y decirles que Malvinas es una causa nacional, es una causa popular, como bien lo señalaba el compañero antes, es una causa también de la democracia. El próximo año Argentina va a conmemorar 40 años de democracia, es una causa democrática. En consecuencia, el mensaje permanente y el que compartimos todos los argentinos es que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y esta deuda con nuestros veteranos, con nuestros caídos, estará saldada solo en el momento en que ese espacio territorial vuelva a ser parte del territorio nacional. Muchas gracias. Ahí compartíamos entonces lo que decía el jefe de gabinete de la Cancillería, el jefe de gabinete de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, en este acto donde se entregaron medallas enviadas desde el Gobierno Nacional a nuestros veteranos de guerra. Vamos a compartir ahora lo que decía la intendenta municipal Mariel Fernández, que más allá de que no nos da nota, es interesante escucharla, porque dijo algunas cuestiones que, para leer entre líneas, y no tan entre líneas, otras, como tiene que ver con el compromiso de que el 2023 va a estar el Museo de los Veteranos de Guerra en el predio de la UCIN. Compromiso público de la intendenta, vamos a compartir el testimonio. Muy buen día para todos ustedes, muy buen día para las familias. Agradecerle al Gobierno Nacional que a través de la Cancillería Argentina acerca este nuevo reconocimiento de la Nación, un reconocimiento que sigue siendo necesario para reparar, para sanar tanto tiempo de olvido. Ustedes que les tocó enfrentar el enemigo cuerpo a cuerpo, que eso hizo que les modificara su vida personal, la vida familiar, y que cambiara la historia de los argentinos, porque una vez se tomó la decisión de defender el territorio nacional
y ustedes son la historia viva de ese acontecimiento. Entonces todavía hace falta sanar y reparar por mucho tiempo más. Y recién miraba este predio que ustedes fueron conquistando, logrando, gestionando, que en esta gestión se formalizó la entrega a través del Consejo Deliberante. No había prestado atención que los árboles que están acá como soldados escoltando son robles. Y yo qué simbólico, ¿no? Que este predio esté rodeado de robles por la fortaleza, la fuerza que tiene este árbol. Y pensaba qué lindo va a quedar el museo que se va a construir en este 2023. Ya se comienza y se termina en el 2023. El acto de ciertos árboles no se pueden tirar, hay que ver cómo se adapta el museo, quizás ya está diseñado así, ya está resuelto. Bueno, muy bien, no toca ningún roble, porque bueno, me parecía hermoso que este museo esté rodeado de estos soldados naturales. Agradecerles, permitirme a mí participar de estos homenajes en momentos que sé que lo que significa para ustedes, tanto emocionalmente, en la persona de cada uno de ustedes, en cada familia, en los veteranos que ya no están y nos están acompañando y están presentes en sus emociones también. Así que, bueno, quiero agradecerle a Héctor por sus lindas palabras siempre. Él dice que se extiende, pero yo sé que a los veteranos les gusta mucho escuchar a Héctor porque se sienten representados y reflejados en sus palabras. La representación del Gobierno Nacional también, muchas gracias. Y bueno, no me quiero extender más, vamos a ya hacer entrega de estas medallas y bueno, con la felicidad de que vamos a cumplir con nuestra palabra, que es lo que tiene que hacer el Estado, y que ese museo, como le dije en la primera gestión, va a estar construido. Ese fue mi compromiso en un momento difícil, porque bueno, ustedes saben, la pandemia, la inflación que no ayuda para nada. Pero bueno, vamos a poder cumplir ese objetivo en 2023. Así que bueno, felicitaciones a ustedes y muchas gracias. Bueno, tengo una noticia. ¿Qué pasó, Federico? Tengo una noticia, me acaban de confirmar algo, ahora estoy tratando de recontrachequearlo y ahora se lo voy a estar contando. La intendenta municipal, y esto era... No sé si llamarlo una preocupación. Habitualmente paso por el predio de los veteranos cuando veo que hay varios por ahí, paro y le como alguna factura, porque siempre tienen factura los muchachos, obviamente hablo por la mañana. ¿Había algún tipo de preocupación por la falta de información respecto a la construcción del museo? Bueno, la intendenta se comprometió y esperemos, bueno, hay que ver que estén en el presupuesto, y esperemos que sea así. No tengo por qué dudar de la palabra de intendenta municipal en un tema tan sentido para todas las comunidades de todo el país, que son los veteranos de guerra, que el 2023 va a estar terminado el museo. Va a comenzar la obra y va a estar terminada la obra del museo en el predio de la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno. Lo que va a generar, y esto lo vamos a estar compartiendo mañana en algunos testimonios, mayor compromiso por parte de algunos de los veteranos que no concurren habitualmente al centro. La institución, uno va y hay, siempre ve las mismas caras, 10, 12 caras, que son los veteranos que concurren ambos días, todos los días, al predio de la usina. Así que es una muy buena noticia esta. Tengo esperanza de que se cumpla. Me parece que va a ser muy importante para Moreno, para seguir malvinizando. Mañana vamos a estar compartiendo notas muy emocionantes, por lo menos para mí, porque inclusive me quebré en un momento, no puedo con mi genio, vengo con mucha carga emotiva en estos últimos meses del año, porque bueno, me encontré con el primer veterano que conocí, Juan Bazulca, que hacía muchísimos años que no lo veía, me lo crucé hoy en el predio de UCI. Y esto de la cuestión de malvinizar es fundamental para que la memoria
quede impregnada de una gesta que llevaron adelante, y esto no me canso de decirlo, pibe 18, 19, 20 años principalmente, y que 632 quedaron en las Islas Malvinas, 323 de ellos en el Atlántico Sur, con el hundimiento de General Belgrano. Así que esperemos que la intendenta, bueno, a ver, yo no tengo duda que tiene la voluntad política de hacerlo. Digo, si no se da, puede ser por alguna cuestión burocrática, pero creo que se va a terminar cumpliendo. No voy a dudar bajo ningún punto de vista de la palabra de intendenta en esta cuestión que tiene que ver con la construcción del museo. Así que esperemos que sea inaugurado. Me importa un bledo si es antes de las elecciones, después de las elecciones. Lo importante es que esté armado el museo para que los veteranos todos sus recuerdos los puedan incorporar allí y que los pibes, sobre todo los pibes de la escuela de Moreno, puedan visitarlo. Y por otro lado, en un momento dice, en esta primera gestión, habla de intendenta, lo que confirma lo que todos suponíamos. Yo tenía alguna duda con respecto a la posibilidad de que lo impulsen a Emanuel Fernández, al hermano, como candidato a intendente. Ella habló de primera gestión, así que sería la candidata el año que viene. Pero lo importante acá tiene que ver con el museo. Federico, ¿pasamos brevemente por la sesión? Dale. La tenés ahí cargada. Está hablando Juan Fernández, uno de los presidentes de los dos bloques de Juntos. A ver lo que dice. Recolocado, pero tuvieron a toda la escuela sin gas durante todo el año. ¿Cuál es la priorización? Ampliación de la escuela primaria 12 con secundaria 45 de los eucaliptos, nunca empezó. Escuela primaria 29, secundaria 35 de la Reja Grande, empezaron la obra, pasé ayer, está paralizada y por la mitad. Escuela primaria 48 con secundaria 75 de la Providencia, nunca empezó la obra. Escuela secundaria 7, arranca ya ahora al final del ciclo lectivo, pero no empezó. Escuela primaria 61, con secundaria 52 de Loma de Mariló, también, ampliación de aulas, nunca empezaron. Polo educativo de la calle Merlo, bueno, ni hablar, ¿no? Polo educativo en un lugar que no sabemos todavía, que generó un conflicto enorme, no vamos a volver a eso, pero no se hizo, obviamente. Y además se quiere hacer consejo escolar ahí, que un dislate completo. Y creo que figura en este presupuesto, así que pediría que se reconsidere. Mientras tanto, señora Presidente, y esto no es una aseveración, simplemente una pregunta, porque me hubiera gustado que conteste alguna funcionaria que fue, que fue por un periodista que le pidió una entrevista y no se la dio. Que se conteste qué pasó con todo esto, y además que se nos diga, y no es algo que, porque lo hemos debatido en este lugar, no es que yo esté en contra de los festivales populares, si es cierto que se ha pagado el recital de Nicky Nicole con plata del fondo educativo, si es cierto, no lo estoy afirmando, y en todo caso, si lo pagó todo el municipio y la provincia se desentendió del tema, lo va a compensar de alguna otra forma. No estoy aseverando nada, simplemente estoy preguntando. Salud y Medio Ambiente, señora Presidenta de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. La verdad que recorrí todo el expediente de salud, me tomé el trabajo de ver en qué parte decía cómo se iban a dedicar a resolver la cuestión edilicia de alguna sala, de ninguna, no se habla de eso. Yo le voy a nombrar 10 salas que están en un estado paupérrimo. San Jorge, La Fortuna, Cascallares, Villa Escobar, Alcorta, que está por sala, pero en realidad es una posta, Parque Paso del Rey, 25 de Mayo, Anderson, San Carlos II y Francisco Álvarez. Cada una con sus temas, ¿no? Pero la realidad es que del presupuesto y de una obligación indelegable del Estado presente, acá el Estado está ausente. Ni hablemos de la atención, que no tiene que ver con los profesionales y con el personal municipal. Tiene que ver con la desorganización y seguramente con la falta de presupuesto. No se dice una palabra sobre eso. Sigo insistiendo, 15 turnos más 5 de refuerzo
Y ni hablar si te tenés que hacer un análisis porque tarda más de un mes entre que va y vuelve al hospital. Hace un rato una vecina de San José me decía que... Bueno, ahí estamos escuchando a Juan Fernández haciendo un raconto de las obras que no comenzaron. Parece que estuviéramos todos coordinando con lo que decía Lucas Franco, con lo que decía Emanuel Fernández y ahora Juan Fernández, concejal de Juntos, obviamente la oposición, hablando de lo que le mencioné hace un rato, lo de Nicky Nicole. Digamos, está circulando ese rumor fuertemente, llegó al Consejo Deliberante, evidentemente. Nicky Nicole, ¿se pagó con fondo educativo o no se pagó con fondo educativo? Y justo hace instantes nada más veíamos en imagen a Noelia Saavedra, que es concejal del Frente de Todos. Me acaba de contar una fuente que al término de esta sesión Noelia Saavedra estaría pidiendo licencia como concejal para asumir, no sé si inmediatamente, pero en los próximos días, un cargo en el Ejecutivo. Volvería a la Secretaría de Desarrollo Social. Me acaba de llegar esa información, era lo que estaba, bueno, tratando de chequear. Bueno, lo vamos a saber dentro de un rato, si es que finalmente pide licencia la concejal Noelia Saavedra. ¿Se acuerdan? Fue cabeza de lista en las elecciones del pasado 2021, en su momento, bueno, involucrada en el tema de la desaparición del cargamento de muzarela. Bueno, volvería justamente a la Secretaría de Desarrollo Social Noelia Saavedra, estaría pidiendo licencia en el Consejo Deliberante al término de esta sesión. Así que, bueno, vamos a ver, junto a vos, Juan Fernández, preguntando lo mismo que preguntamos nosotros. ¿Con qué se pagó Nicky Nicole? ¿Se pagaron los 15 millones de pesos? Bueno, lo que nosotros estábamos hablando hace media hora atrás, recién lo dijo Juan Fernández y preguntó exactamente lo mismo Juan Fernández en el recinto. Vamos a hacer rápidamente. Ah, ¿tenés lo de Karina Cerejo? ¿Así terminamos con lo de Karina? Sí, sí. Que son dos cuestiones que nos quedaron. El mercado en tu barrio, por ejemplo, mañana viernes. Bueno, hoy estuvieron en el Zoom San Carlos de Moreno Norte, de 10 a 14 horas, tablada entre 8 de marzo y 7 de diciembre. Mañana vuelven a Moreno Centro, a la Plaza San Martín, con horario ampliado de 8 a 17 horas, entonces este viernes 16, el mercado en tu barrio, no va a estar en tu barrio, sino en el centro de Moreno, Plaza San Martín, de 8 a 17 horas. Y mañana va a haber una importante jornada, que ahora igualmente voy a tener que hablarlo con Karina Cerejo, porque se me acaba de complicar toda la mañana de mañana, porque mañana me iba a ir a Rodríguez justamente a esta jornada de economía popular y cooperativismo. Este viernes 16 de diciembre, a partir de las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo la presentación de la Mesa de Trabajo Regional de la Economía Popular y Cooperativas. Convocan a trabajadores y representantes de la economía popular a participar de este nuevo avance en materia de desarrollo del trabajo autogestivo, asociativo y social. La jornada tendrá lugar en el microestadio del Polideportivo Municipal de General Rodríguez, avenida 25 de Mayo y Leandro N. Alem. Mañana vamos a estar cubriendo esta actividad, y se me acaba de cruzar con otra aquí en Moreno, así que vamos a ver cómo nos organizamos mañana. De esa manera terminamos con lo de Karina Cerejo. Federico, rápidamente hacemos la última pausa comercial, todavía tenemos mucho material para seguir compartiendo en esto que es Moreno Noticias, semanario actualidad. Esquina Pagano. Pagano esquina Maipú, en el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com 11-3631-6724. Departamentos de dos ambientes a la venta, distribuidos en planta baja y cuatro pisos. Seguridad, salón de usos múltiples, ascensores, compra de pozo al precio más bajo del mercado. Esquina Pagano. Consulta por WhatsApp. No pierdas la oportunidad. Últimas unidades. 11-3631-6724. www.esquinapagano.com. Construye y financia Grupo SAC. Más de una década transformando el mercado inmobiliario de la región. Esquina Pagano. Pagano, esquina Maipú. En el casco céntrico norte de Moreno. www.esquinapagano.com. WhatsApp 11-3631-6724. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos.
la ley 14.656, el convenio colectivo de trabajo, el boleto municipal, el concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos, el complejo recreativo, deportivo y cultural, beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau. Neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení para acá. No era lucha, Viloni. Cállate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa, como el tema de los BG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema. Llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho. Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11-50-55-69-11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad. Vamos rapidito y al tranquito porque me estoy quedando sin tiempo. Tengo que hacer una nota en unos minutos. Buen día, gente, ¿cómo están? Dice el amigo Ernesto Ibáñez. Linda lluvia la de esta madrugada y ahora corre un lindo vientito. Un amigo me regaló unos vinos, y ahí está la foto, para el almuerzo del domingo. Abrazo grande, nos dice Ernesto. Mirá vos, ¿qué mirá, bobo? Andá para allá, Malbec. Es grande, Ernesto Ibáñez. No sé si salió la imagen.
Vamos con la primera efeméride del día de hoy. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue una comisión creada por el presidente de la Argentina, Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos, particularmente la desaparición de personas ocurridas durante el periodo del terrorismo de Estado en Argentina, en la década de 1970 y 1980, llevadas a cabo por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Entregó el informe Nunca Más el 20 de septiembre de 1984, entre cuyos hitos se encuentra haber demostrado por primera vez el carácter sistemático y masivo de la represión militar. Las pruebas incluyeron la verificación de 340 centros clandestinos de detención, acumularon más de 7.000 archivos en 50.000 páginas, una lista parcial de 8.960 personas desaparecidas y fueron la base del juicio de las juntas de 1985. Integraron, entre otros, Ernesto Sábato, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernando Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabosi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Puisil, Horacio Hugo Huarte y Graciela Fernández Mejide integraron la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Hoy se cumple un aniversario. Oscar Raúl Videgain, 3 de septiembre de 1905, 15 de diciembre de 1994, dirigente político de la izquierda peronista, elegido diputado nacional en dos ocasiones y gobernador de la provincia de Buenos Aires, reconocido tirador profesional, ganador de 5 medallas de oro y plata entre campeonatos mundiales y panamericanos de tiro con pistola 50 metros, campeón argentino de la misma categoría y un médico cirujano de renombre. Gobernador de la provincia de Buenos Aires del 25 de mayo de 1973 al 26 de enero de 1974, y fue diputado de la Nación Argentina del 4 de junio de 1948 hasta el golpe militar de la Revolución Fusiladora el 21 de septiembre de 1955. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 15 de diciembre de 1925, pasaje de Dardo Rocha 588, segundo piso, entre 6 y 7 La Plata. El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Levene, fue creado el 15 de diciembre de 1925 por el entonces gobernador José Cantilo. Se creó para centralizar los documentos provenientes de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia y la Dirección General de Escuelas, que corrían serio riesgo de pérdida y deterioro. La siguiente efeméride, Paso del Rey, hoy es aniversario, 15 de diciembre de 1938, fecha de la fundación y la oportunidad de inaugurarse la parada ferroviaria, según Orlando Williams, 1939, su abuelo materno, Amancio el Corta, denominó Paso del Rey a su estancia y posteriormente, en 1942, a instancias de don Enrique Udaondo, nombrará la parada ferroviaria del kilómetro 33,646 metros. Barrios Alcorta, Arca Este, Asunción, Bon Giovanni, Puente Márquez y Tatila, Quebrada de los Franciscanos, Parque Paso del Rey, Paso del Rey Centro 1, Paso del Rey Centro 2, Puente Falvo, San Brice y San Guilete y Villa Zapiola son los barrios de Paso del Rey que hoy conmemora un nuevo aniversario. También La Reja, hay una discusión con respecto a si es hoy o no es, bueno, hoy lo conmemora. Y el fin de semana va a haber fiesta. Vilas Campeón, Guillermo Willy Vilas, 15 de diciembre de 1974, se consagra en Melbourne, con 22 años en la Copa Master, competencia donde venció en la final al tenista Ilie Anastase. Parece que jugarán hoy para mí. Torneo disputado sobre césped, Vilas le ganó a Newcomb 6-4, 7-6 en la primera ronda. Segunda ronda, Vilas versus Parun 7-5, 3-6, 11-9. Y Vilas versus Björk, grandes cruces, 7-5, 6-1. Semi, Vilas versus Ramírez, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5. Y la final, Vilas versus Anastase, 7-6-6-2-3-6-3-6-6-4. Parada a kilómetro 40-108 metros, el 15 de diciembre de 1940 paró por primera vez un tren de carga que traía los andenes y material para construir las vías férreas. Ese día fue recibido con fiestas, fuegos artificiales, asados y kermeses popular. Fue denominada parada a kilómetro 40-108 metros hasta el acto protocolar del 19 de enero de 1941 que dio creación a la localidad de La Reja. Acá está la disyuntiva. ¿Fue el 15 de diciembre o realmente el 19 de enero como se realizó el acto protocolar? Bueno, hoy la delegación de paz de La Reja estaba conmemorando el aniversario de La Reja
y hay fiesta durante el fin de semana, iba a ser sábado y domingo, decidieron que solamente sea el sábado por el tema del partido. Día del Esperanto, 26 de julio desde 1887, fecha celebrada internacionalmente, el día de la primera publicación del UNUA libro, el primer libro para aprender gramática del idioma, creado por el doctor Esperanto, seudónimo de L.L. Samehof. El 26 de julio de 1887, el Esperanto es la lengua planificada internacional más difundida y hablada en el mundo. Su nombre proviene del seudónimo de L.L. Samehof, un oftalmólogo polaco, utilizó para publicar las bases del idioma en 1887. Ludwig Lexer Zamenhof, 15 de diciembre de 1859, 14 de abril de 1917, médico oftalmólogo polaco y creador de la lengua auxiliar planificada de Esperanto, nominado 12 veces al Premio Nobel de la Paz. Mirá vos. Y la última, Ricardo Daniel Ibarra, 28 de agosto de 1950, 15 de diciembre del 2011, fue un deportista argentino que se dedicó al remo. Está considerado como uno de los remeros más importantes de la historia de ese deporte en Argentina. Fue 3 veces campeón panamericano, 1975, 79 y 1983. En 1990 recibió el premio Conex de Platino como mejor remero de la década. Representó a la Argentina en 3 Juegos Olímpicos, Múnich 1972, Montreal en 1976 y Los Ángeles 1984. Esas fueron las efemérides del amigo Ernesto. Nos mandó también lo de la comparación de carnes, no lo vamos a poder hacer hoy porque estamos a las corridas. Algunos mensajes de Estela de Alto del Oeste, de General Rodríguez. Buenas tardes, soy Estela Juárez. En la calle Perú y Mercedes hay pérdida de agua de red, están llenas las zanjas del barrio Altos del Oeste. Ahí pertenece a APSA. Luis dice, Luis, señora Mariel, basta de placita, construye un hospital en la Plaza Buján y un crematorio en el cementerio. Luis, no estoy de acuerdo con el hospital en la Plaza Buján, me parece que... tengo imágenes que hice la otra esta semana, ¿cuándo fue? El domingo, en la el Parque Argentino, la obra no avanza y estamos a poco menos de 2 meses de la finalización de la obra, por lo menos en lo que estaba planificado. Bueno, nada, eso. Vamos a compartir ahora la última nota de video que tenemos y tiene que ver con el Día del Escritor Morenense. Se conmemoró el pasado día sábado en el Museo Amancio Alcorta. El 2 de diciembre es el Día del Escritor Morenense. Bueno, por estas cuestiones del Mundial y de agenda, recién se pudo conmemorar el pasado día sábado después del partido de Argentina. Estuvimos hablando con Silvina Crespo, presidenta de la filial local de SADE, Día del Escritor Morenense. Sabemos, ¿no? Fue el 2 de diciembre, obviamente, pero bueno, con esto es el tema del Mundial, bueno, hubo un corrimiento de fecha y bueno, pero hoy estamos acá celebrando el Día del Escritor de Moreno, gracias obviamente a Hernán Tulisi, que ha tenido la, bueno, nos dio la fecha, porque ya estaba todo copado, digamos, los museos con actividades, cierres de talleres, así que bueno, ha venido María, la bibliotecaria, también a ayudarnos y bueno, a interiorizarse un poco más de los escritores que estamos en Moreno también, por eso traemos la mesa de libros y bueno, y hemos lanzado, ¿no?, el certamen, como dijimos, de Julio Gallego Flores, que nos dejó hace muy poquito, y bueno, y han venido de Campana, se llevan a Chivilcoy también premios en Suipacha, también está de Florencio Varela, así que bueno, vinieron de todas partes, así con este clima, y bueno, con toda la alegría del partido también, y bueno, pero eso, queríamos celebrar, digamos, también con el certamen, entregar la antología anual, que hacemos todos los años, la antología Crepúsculo, y acá estamos, ¿viste? No nos paró el tiempo. Bueno, contanos qué reconocimientos hubo en el día de hoy. Ahí está, hoy va a haber un reconocimiento de al mejor escritor, digamos, el diploma de honor Ebeguard, ¿sí? Lo estamos empezando a dar desde el año pasado lo recibió Sebastián Vázquez, por este año lo va a recibir Héctor Hugo Dombito de La Reja. Él está haciendo cada 2 meses una revista de distribución gratuita, Una Pulga en la Oreja, donde publicamos, digamos, todos los escritores y le entregamos de manera gratuita para que esté en todos lados esa revista y nos conozcan, ¿no?, quiénes somos y de paso difundir a todos los que escriben acá en Moreno, así que estamos reconociendo a Héctor Hugo Dombito y va a haber, digamos, un reconocimiento del Día del Escritor y de las 2 mamás importantes que han dejado huellas, digamos, a nivel enseñanza, a nivel academia, a nivel vida, que son las mamás de Mariela Rosana Borello, que es nuestra tesorera, y de Susana Rodríguez, ¿sí?
fueron dos docentes muy también importantes, digamos, de acá de la localidad. Y bueno, también estamos en una especie de reconocimiento a través de la antología Crepúsculo, con el prólogo que escribe Susana Rodríguez. Y bueno, y celebrar un poquito este día con la antología, ¿no? También. ¿Hubo premios a poesía, a cuento también? Ahí está, sí, género poesía, género cuento, y hubo menciones también, ¿no? Hubo un primer premio con Juan Carlos Luis Rojas, de acá de Paso del Rey, que vos, me acuerdo que en el programa estabas comentando sus anécdotas allá en la Plaza de Paso del Rey. Él ha ganado con su cuento. Y bueno, sí, los dos géneros. Hasta ahora fueron ambos géneros, cuento y poesía. Sí, variado. Héctor Hugo Dombito, el segundo premio también. Así que bueno, estuvo variado en muy buenos textos, realmente. Bueno, pasado por agua, pero no bajó el entusiasmo. No bajó el entusiasmo. ¿Cómo fue el año para Sade Moreno? Fue buenísimo. Vamos, bueno, mirá. Hemos tenido la convención de presidentes de todas las filiales. Nosotros sabemos que la SADE es la literatura a nivel federal. Y bueno, y hemos trabajado con muchos cafés literarios, muchos homenajes, hemos cumplido 6 años de actividad acá en Moreno y hemos ganado un galardón, ¿no? Las 3 mejores filiales, SADE Nacional decide en la convención de presidentes, bueno, galardonar, ¿no? Con 200.000 pesos a la mejor filial en actividades, en compromiso, en trabajo, y bueno, SADE Chivilcoy, SADE Moreno y... Ay, yo no me acuerdo la otra filial. Ah, y... No, no me acuerdo la otra filial. Bueno, somos 3 las que hemos ganado, se ha dividido el premio, el galardón, así que bueno, es una inversión, ayuda a las filiales somos autónomas. Y bueno, viene bien porque seguimos invirtiendo para editar, con ese dinero también va a ayudar a editar a Claudia Luján, que le pasó del Rey, poeta de hace muchos años, de acá de Moreno, que nunca pudo editar ella. Y es actriz también, hace teatro, es coreuta también, así que bueno, le vamos a editar su primer poemario para que ella tenga también su libro y pueda estar después en la feria. Y estamos con proyectos hablando de feria, ¿no? ¿El libro goza de buena salud? ¿Eh? ¿El libro goza de buena salud? Sí, goza de buena salud, pero cuesta vender un poquito más que años anteriores. Hay un poquito así, mermó un poquito la venta y a veces hasta bajamos o hacemos combos, ¿no? Con varios títulos que tenemos los autores porque queremos que se lo lleven el libro. Así que bueno, pero está costando. Sí, bueno, pero como siempre, el problema es la industria del papel, que bueno, sabemos, está dolarizado y bueno, cuesta. No baja en eso, no baja la materia prima. Y al no bajar la materia prima, bueno, ahí está el problema. Así que bueno, pero se hace lo que se puede. Muchos hacen el libro electrónico, animado, que por ahí es mucho más económico que el libro papel, y otros siguen invirtiendo, obviamente, se autopublican, siguen invirtiendo y bueno, y se van moviendo, ¿no? A diferentes ferias, a diferentes lugares a presentar, y bueno, de a poquito, pero van vendiendo, ¿no? Es una venta así, no fluida, pero bueno, se insiste, no queremos dejar el libro papel, es como que no, un escritor sin un libro papel, no. La biblioteca tiene que estar siempre, yo digo, en la casa, ¿no? ¿Cuántos socios tiene hoy? Hoy estuvimos haciendo recuento, hicimos balance, todo eso, hay 52 socios, y tenemos varios socios honorarios, obviamente que no están exentos de esa cuota simbólica que cobramos, pero bueno, lo que nos importa es el aporte también académico que dan. Y el año que viene, bueno, se van a venir jornadas literarias con temática, estamos hablando con docentes del Rojas, ¿no? Queremos que venga Alejandro Baccaro también a dar una charla sobre Borges Vigente, y bueno, estamos dándoles ese rol, ¿no? También brindarles esto académico, más allá del café literario, de venir a leer o presentar el libro. Queremos un poco formar con talleres y combinar, ¿no? Las dos cosas, que encuentren algo completo, ¿no? En la sala. ¿Qué tan difícil es este contexto que mencionabas para un escritor novel que recién comienza? Oh, sí, es difícil, porque muchos me dicen, mira, Silvina, voy a sacar mi primer libro, voy a decir que esto está bien, yo no sé cómo se hace. Bueno, asesoramos, sí, muchas veces, y les cuesta, tienen temor, muchas veces hasta dudan de la calidad. No, ¿cómo voy a publicar yo esto? Pero tienen buenos textos, no se animan algunos. Pero siempre estamos incentivándolos nosotros para que publiquen, pero sí, son algunos así como los noveles, están como medio así como rezagados, por ahí vienen a los cafés literarios, no, yo no voy a leer, hay una timidez todavía, pero bueno, acá en Sade Moreno tienen que perder la vergüenza. Así que bueno, lo que queremos es que salgan adelante, que los conozcan y bueno, y siempre también mejorar la escritura, ¿no? Siempre recomendando esa lectura. Hay de todas edades, digo, los escritores noveles hay de todas edades, digo, sí, aquellos sí, que sí se animan a escribir una vez que se jubilan, pero que ya venían escribiendo y nunca se habían animado, y jóvenes que hacen su primera... Bueno, como le ha pasado a Eduard, ella escribía desde
muy jovencita, decía, pero bueno, empezó a editar de grande ella, ¿no? A partir de los 30 años empieza a editar sus libros, o sea que hay una especie todavía de reserva, no se animan, por ahí no se sienten seguros frente al contexto, al mundo literario, y bueno, pero sí, hay que lanzarse, yo creo que hay que lanzarse, pero bueno, es trabajar el texto. La gente tiene mucho miedo a veces, ¿no? De pensar de que no está bien escrito, y siempre estamos incentivando, bueno, vamos a corregir, siempre están impulsando el corregir y corregir y corregir, y bueno, y la lectura, ¿no? Mucho, siempre les digo, lean mucho. Y bueno, los talleres, viste, de Eduardo reciben a mucha juventud. Y sí, editan, normalmente suelen ser de grande, algunos comienzan a escribir, dicen, yo escribo poemas de toda la vida, pero bueno, quiero incursionar en la narrativa, dicen, en el cuento, no tengo mucho conocimiento de cómo es un cuento, obvio, se sabe que es diferente el género, pero empiezan muchos de grande, como el Gallego Flores. El Gallego Flores empezó su taller de narrativa a los 80 años acá en la Universidad de Moreno, ¿no? Que lo dictaba Clelia Volonteri, y bueno, empezó de grande, digamos así. Hay algunos que empiezan de grande y se animan porque se jubilan también, tienen tiempo, y dice, bueno, ¿por qué no animarme? ¿Por qué no ir a un café literario, averiguar en Casa de Cultura, donde me muevo, a ver qué hay, dónde me puedo meter y buscar un lugar de pertenencia, que eso es lo que buscan también, dónde me puedo sentar, ¿viste? Compartir con otros colegas, y bueno, y hablar un poco también de la vida. No siempre todo se habla de literatura con los escritores, porque si no aburre también, siempre hablar de la literatura sería como una guerra de egos. Sí, no, pero siempre charlamos así sobre la vida, porque sobre la vida es donde nacen por ahí las historias o aquellos poemas. Y bueno, y se habla mucho de la vida, está muy comprometido con la sociedad el escritor, hay de todo. Hablaste de talleres, y es importante, me parece, para aquel que se quiere animar. Hablaste de Eduardo, ¿quién es Eduardo? Eduardo Espósito, ¿quién no conoce a Eduardo Espósito? Está con tres talleres municipales maravillosos en Álvarez y acá en la Biblioteca de Paso del Rey, y acá en Cultura de toda la vida. Yo lo conozco del 94 a él. Y yo sé que trabaja mucho con jóvenes, y lleva autores, y la primera hora siempre son autores, lee sobre algún autor, lee un poco la biografía, cuenta del estilo de los autores, y después, bueno, después se queda en silencio, empiezan a escribir, y bueno, y siempre salen buenas producciones. Él siempre los está incentivando, ayuda muchísimo, y ha formado a muchos poetas que tenemos hoy en Moreno. Rosmarie Rosolen también es una gran poeta, González, creo que se llamaba así, Nicolás González, bueno, no sé cuántos poetas yo conozco del 90 y pico, ha formado a muchos, muchos lo siguen, mucha juventud lo sigue Eduardo, y debe ser por su estilo también, él es muy surrealista para escribir en su poesía, y bueno, hace buenas publicaciones. A mí Eduardo me fascina como docente, y lo siguen muchos jóvenes, eso es lo importante, siempre está apostando a que escriban, y bueno, y él se mueve para todos lados también con sus libros, ¿no? Obviamente, unos libros maravillosos tiene Eduardo. Silvina, por último, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes aquel que se quiere incorporar a Sá de Moreno? Ahí está, pueden ingresar, me buscan a mí, Silvina Crespo, debajo del perfil dice Sociedad Argentina de Escritores, Sá de Moreno, o si no, la página Café Literario Tita Merelo, que es el evento, digamos, fijo mensual que tenemos, y si no, Sá de Filial Moreno. Directamente, ponen Sá de Filial Moreno, ahí van a estar para enviar un mail, está el correo, ahí van a encontrar todos los datos y se pueden afiliar, obviamente. Ahora estamos cerrando, obviamente, el ciclo lectivo y vamos a retomar una semana antes del Día Mundial de la Poesía, que es 21 de marzo. Sí, así que más o menos cerca del 15 de marzo reanudamos las actividades, agenda con cafés literarios, presentaciones, porque hay muchos libros nuevos. Yo también saqué mi nuevo libro, el último, Cuentos Bajo el Brazo, y hay muchos autores de Moreno que han editado, pero no hay tiempo, no alcanzó el año. Y bueno, y se quedaron con sus libritos nuevos gracias a Rodolfo, a R.I.Z., también un gran docente que tiene una imprenta, un editorial, y le hace mucho precio a nuestros escritores de Moreno, y no sé, y podemos editar de a 30 libros, de a 40 ejemplares, ¿no? Que el bolsillo cuesta un poquito, pero bueno, nos apoya muchísimo desde Valle, un gran docente, de lujo también. Así que bueno, retomamos más o menos el 15 de marzo, pueden afiliarse, pedir los requisitos, y ahí voy a estar para informarlos, obviamente. Bueno, así pasaba entonces los festejos por el Día del Escritor Morenense. No tengo tiempo para nada más porque tengo esperando a una persona para hacerle una entrevista que tiene que ver con el tema coronavirus. Así que nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, sigue la sesión del Consejo Deliberante, pero eso va a ser tema que vamos a ir abordando mañana con el presupuesto 2023. Gracias, Federico. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Chau, gracias, que pasen un excelente jueves
Hasta mañana.